Perfecto. Round two. Here we go. Ok, Darkness Eleven con Sindel ahora. No quiso seguir con el Mirror Match. Pido mil disculpas nuevamente por el problema de la capturadora, que parece que chipió. Pero ya estamos aquí activos con este 5 vs 5. Darkness Eleven. Recuerden que Lechuga ganó la primera. Aquí Darkness Eleven tratando de empatar el marcador con Sindel. Uy, está cogiendo eso. Tiene que tener cuidado con ese down one de Sindel. Malo cabello. Porque eso es overhead. Sorry. Y Sindel es un personaje súper poderoso. Vemos a Lechu en problemas en la esquina. Mientras que Darkness Eleven está tirando todo Bolivia en la casa. Cuidado el zoning. El grito salvaje. Uf, y sí, señores. Tiene que buscar opciones contra Sindel Lechu. Porque Sindel para mí es un personaje demasiado fuerte. Bueno, ustedes han visto cómo Oscar Broly ha podido ganarle a muchísima gente con Sindel. A demasiada gente le ha ganado Oscar Broly con Sindel porque el personaje tiene un potencial muy fuerte. Y Oscar Broly la tiene al máximo nivel. Aquí vimos cómo Darkness Eleven de Bolivia pudo jugar muy, pero muy bien con ella. Y empatar el marcador 1-1, Buenísima. Así que, señores, compartan el stream que esto apenas comienza. Esta es la primera pelea de este 5 vs 5. Ok, Chile. Bolivia, la gente activa Latinoamérica Sur por aquí por Top 7 Games, la familia, donde el hype es real. Va a seguir con Jackie Bridge, va a seguir con Jackie Bridge, pero se vio súper poderoso Darkness Eleven con Sindel en ese matchup, Se vio súper poderoso Darkness Eleven con Sindel en ese matchup, así que vamos a ver qué opciones busca aquí Lechu contra esta Sindel que está súper caliente de Darkness Eleven. El dash punk. Cambió la variación, ¿no? Uf, ahí sí, lo agarran con los moños otra vez. Tiene que tener cuidado con ese movimiento. Ven antiaéreo, no puede confirmar. Intenta sin delentar. Está cogiendo eso. Y esto da en crouching blow. Le van a hacer daño. Spam de la barra, Darkness y Neve. La traza al 2. Dropió el combo. Pero igualmente consigue buen daño con 34% de descuento. Lo vieron. El dash punk en crouching blow. Va a intentar entrar Jackie Bridge. Intenta confirmar Lechu. Consigue el throw. Ven acá. Buen throw de parte de Lechu. Chile en la casa, pero se levanta metiendo. Señores, lo traque de parte de Darkness Eleven. ¿Consigue throw? No. Le van a romper una pierna. Tiene Fatal Blow y solo necesita abrirlo con un Punish para confirmar. Punish Fatal Blow. Ahí está. Pam, 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 pam. Pam, pam. Bueno, sí. Fatal Blow, señores. Combo. Y este round es de Lechu. Chile en la casa. Bueno. Ups, usado el interactivo para irse lejos. Darkness Eleven. Lo vio el Punish. Spam de la barra. Viene combo feo. Palequina con lo cabello. La MILF. No. Ese movimiento que quedó bien. Cuidado si tira algo. Que ahí está. Cogiendo el down one lo cabello. Confirma. Darkness Eleven jumping kick. Atrás dos. Dios mío. Sindel. Sindel. Ok. Sindel in the house. Sindel haciéndola. Vamos a entrar otra vez. Intentamos abrirle con el mid. Down. Pero Dios mío, no ha bloqueado eso una sola vez. Darkness Eleven lo va a matar a Down One lo cabello. Porque él está cogiendo ese track. Él está cogiendo ese movimiento. Atrás dos. La confirmación de Darkness Eleven. Lo abre con el overhead. Expande la barra con los cabellos. Atrás dos otra vez. La confirmación. El buen breakaway. Consigue punish ahí. Lechu. Pero inmediatamente Darkness Eleven se libra del throw, ¿no? El grito. No llegó. Salvaje el grito otra vez. Lechu intentando abrirlo con esos mid de Jackie Bridge. Va a intentar entrar. Lo tiene. No hay barra para escape. Va a hacer buen daño aquí Lechu. Sí, señores. Command throw. Lo deja ahí. No, consiguió el antiaéreo. Buena confirmación con el Power Blow. Tenienteo, gracias por el polo. Pero te jalamos con los moños, agárrate de ahí. Vamos a caer con los tacos, los ojos. Bueno, 2-1. Arriba Darkness Eleven con Sindel. Está a una más de poner la bandera de Bolivia adelante en este 5 vs 5. Señores, Bolivia, que en su primer 5 vs 5 fue súper cerrado. El 5 vs 5 fue
4-4, el último round se fue contra Perú, eso fue una locura. O sea, que ganarle a Bolivia no es tan fácil. Y aquí Bolivia quiere picar adelante con un personaje que el que no esté adaptado a Sindel puede perder. Hubo una Sindel aquí en un 5 vs 5, la Sindel de mi hermano Calbroni, que le ganó a un equipo completo solo con Sindel, los Calbroni. Así que si el equipo de Chile no sabe jugar la Sindel, no se adapta a este macho, pueden estar en problemas versus Darkness 11, porque el tipo está tirando el nivel con Sindel, están cogiendo el down one los cabellos y tienen que aprender a cubrirse ese stream, porque si no, él lo va a matar eso, ¿eh? El libro es eso, que si tú te mueves y no te cubriste bien, te dan crouching blow y sigue combo. So, Darkness 11, metiendo el level. Metiendo el level. Yo, la Rebel, ¿qué es lo que es? Y Ernesta, que es lo que la gente en el chat, yo gracias a todo el mundazo que está activo en sintonía por la familia, donde el hype es real. Cuidado que entramos, expande la barra, atrás al 2, vamos a confirmar todo, breakaway, lo necesita. You need it. Otra vez está cogiendo eso, manito, tírale eso y ya, él está cogiendo eso. Movimiento de Sindel que queda bien, intenta entrar ahí. Atrás 2, wow, cómo controla el spacing Sindel. Cómo queda bien Sindel luego de todos sus streams. Otra vez, cuidado, entramos, pata biónica. Breakaway. Mucha ventaja de vida tiene Darkness 11, pero intenta hacer daño aquí. El Lechu, que coge overhead y throw también. Ven acá con los cabellos. Se va a morir, señores. Match point para Darkness 11. Para darle la primera victoria a Bolivia, señores. Por aquí, por Top 7 Games. Saludos para Danilo de Bolivia, que de verdad, un buen capitán de equipo de Bolivia. Súper responsable. Gracias, manito, por tener a Bolivia activo por aquí, por estos 5 versus 5. Cuidado que vamos a entrar a cabello, así, eso se castiga. Buenísimo el punish. Pam, 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 pam. Ven acá, en el estómago. Te tenemos ahí en la esquina. Y ahora, ay. A ver, de buen. Mid, throw. Entramos otra vez. Bueno, mucha ventaja de parte de Lechu ahora en este round, señores. En esta ronda, Lechu lo tiene a Darkness 11. Darkness 11 está en match point para ponerle número a la bandera de su país. Y Lechu está buscando empatar del marcador 2-2. Se vio súper fuerte en la esquina. No supo cómo salir de ahí Darkness 11. Pero ahora pudo salir y va a buscar la ventaja, ¿no? Throw. Venga, palequino, usted ahora. Quédate ahí, manito. Ok. Lechu buscando ese empate. Oh, went down 2. Cuidado, lo tiene en la esquina donde le gusta, pero está cogiendo down one lo cabe. Cuidado, overhead, cancela. Neutral, yo, bueno, antiaéreo, sí, señores, lo confirma el Lechu. Sí, 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 viene combo feo, agrio, no hay barra para skate, miren el daño, señores, 41% descuento. Uso el interactivo y te vimos, se empata el marcador aquí, señores. 2-2. Chile le dice a Darkness 11, con todo y tu Sindel, no va a ser fácil. Lechu aún está vivo. El Lechuguín, ¿qué es lo que es Lechu? El Lechu está vivo todavía. Chile in the house. Yo, tú estás loco, bro. Está vivo el tipo. El tipo está vivo. Está dado el marcador. Esta es la primera pelea de la noche, señores. Miren el hype real. Cuando dos equipos son tan buenos, eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Los Tigres en esta primera pelea, estamos en empate, yeah. Estamos 2-2. ¿Quién es que le va a poner el primer número a la casa? No se sabe. Va a seguir con Sindel, Darkness 11, claro, con Sindel. Le está jugando muy bien. Recuerden que esto es reglas de torneo. Si usted pierde, puede cambiar. Si usted gana, no puede cambiar el personaje, ¿no? Somos ya mayorcitos en esto del competitivo. Yo, que lo que de lo mío, Jamil Pog in the house. Sweet Dead, ¿qué es lo que tú dices? What's going on, la gente mía? Alejandro Dragón, ¿qué es lo que? Guille, dime a ver, Flying Wolf, HIP, Fenir, tanto el mundo activo, está la familia aquí, que lo que vi, bárbaro. Well done. Yo, Killer, gracias por el follow, manito, bienvenido a la familia. Tras dos, el grito salvaje, y esto está, señores, que quien gane esta le pone número a su banderita. Representa a su país lo más alto en este juego de Mortal Kombat 11. Donde los 5 versus 5 son oficiales. Cuidado, está entrando con todo. Ok. El Jumping Kid va a confirmar con los cabellos, expande la barra, atrás al 2. Consiguió todo el daño. Se levanta metiendo muy buen. Muy bueno del Lechu.
consigue meterlo en la esquina, pero el jumping, el wake up jump de parte de Darnes 11 lo saca de esa presión, tiene toda la ventaja de vida y ahí está el atrás dos, señores. Bárbaro. Grito. Cuidado, está tensa la vaina. Los cabellos, se castiga, manito. Buen punish. Breakaway inmediato de Darnes 11. Intenta abrirlo ahora mismo, Lechu. Cuidado. Consigue el punish. El dash curl para seguir. No anti-air. Cuidado, atrás dos. Lo abre con overhead. Ay, sí, señores. Consiguió el punish y ahora no hay barra para escape. Va a hacer daño aquí máximo. Vamos a ver. Suplex para llevarlo a la esquina. Entra con ese movimiento que le encanta a las Jackie Reese. ¡Oh, se fue en blanco ese open! Y esto se pone, señores. Sí, sí, sí. Chip damage. 2-2. Un round, round. Game number 5. ¿Quién le va a dar la primera a su bandera? Dios mío, señores. Esta es la primera pelea de la noche. Y el hype es real, pero la bajan con ese grito de la gritona. Oh, my goodness. Combo time. Here we go. 35% de daño. Con toda la ventaja ahora, Darnes 11. Ay, mi madre, consiguió el throw. ¿Qué va a poder hacer Lechu aquí, atrás dos? El Lechu intenta entrar con ese golpe. Vamos a ver si puede abrir ahí. Sí, consigue daño. Consigue daño, pero hay breakaway. Plus frames. Ay, va a buscar el throw, pero no le hizo el down to crushing blow. Ahí no aprovechó Darnes 11 para el punish, pero jumping kick lo cabello. El movimiento especial de Cinta, ese forward fall, buenísimo. Consigue el throw, crushing blow y se acabó esta vaina. GG's, ¿para dónde va? Y que wake up para blow. La primera es para Bolivia. Bolivia in the house. Sindel. Miren ahí, qué preciosa esa mujer. Linda, linda Sindel, preciosísima. Bueno, señores. Y Bolivia en una pelea de ataque. Well done. Bolivia en una pelea de ataque se va adelante, señores. Sí, señores. Tumbero, gracias por el follow, manito. Bienvenido a la familia Top 7 Games. Estamos aquí con Aftermatch. Estamos ready para Aftermatch, ya. Yo, pico adelante. Pico adelante. Bolivia. Con una Sindel muy buena. El siguiente jugador de Chile tiene que venir a meter el nivel de la NASA. Hellraiser, el siguiente jugador. Vamos a ver cómo le va a ir a Hellraiser. Versus esta Sindel de Darnes 11, que tiene un nivel muy duro, gente. Muy duro, muy duro. Well done. Yo, gracias por el follow, manito. Bienvenido a la familia. Donde el hype es real. ¿Qué es lo que tú dices, Vi? Yo. Math. Bueno, vamos a invitar la siguiente pelea. Darnes 11. ¿Dónde está Darnes 11? Darnes 11. Aquí está. Versus Hellraiser, ¿dónde está Hellraiser? Well done. ¿Cuál es el ID de Hellraiser? No veo ningún ID aquí en la sala que diga Hellraiser, ¿eh? Si me puede ayudar, mi hermano Eternal, ¿con cuál es el ID de Hellraiser? Porque no lo veo en la sala. ¿Quién es Hellraiser? ¿Who is? Sindel es buenísima. Yo, Eterna, ¿quién es Hellraiser? No lo veo en la sala, bro. ¿Quién es Hellraiser? ¿Cuál es el ID de él? Si es que tiene otro ID, ¿ese es su nombre o cómo es la vaina? Infórmame, por favor, bro. Señores, siempre tienen que darme los ID de los jugadores aparte de su nombre. Vamos a ver. Va a tener que llamar a Eterna. Señor, Eterna tampoco está en la sala. Y no sé quién es Hellraiser. Eterna, please. Yo, ¿qué yo voy a hacer con Eterna, Dios mío? No, esta sala ya está hecha. Los 5 versus 5 se planean, hermano. Ya no puede entrar, por ejemplo, alguien nuevo. Son los que están planeados. Wow. Eternal como capitán de equipo me la está haciendo. Voy a tener que llamarlo para que me diga quién es el Riser, porque nadie en el chat tampoco me dice. Está increíble esta vaina. ¿Who is el Riser? Tengo a Dark 11 aquí, tranquilo, esperando.
Señor, yo estoy llamando. Yo estoy llamando a ese señor y no coge el teléfono. Yo saludo, ¿cómo está la gente? De los de Chile que estén viendo el stream, ¿alguien me puede decir cuál es el ID de este pana, de Hellraiser, por favor? De Hellraiser, ¿cuál es su ID de estos que están aquí? Porque no sé cuál es él. Realmente no sé. Entonces alguien tiene que ser el capitán para que me informe, porque como capitán, el hermano Eterno nunca tiene tiempo. Dios mío. XMB. Ok, pueden decirme por el chat, ya vi quién es. Pueden decirme por el chat lo ID, porque es que pierdo tiempo. Yo, bro, ustedes van a tener que buscar otro capitán, porque es que Eternal no atiende esta vaina. ¿Qué pasa con Eternal, bro? Y tienen que decirme por el chat, por lo menos de Twitch, cuál es el ID de cada uno, porque él solamente me dio los nombres, pero yo no puedo ser adivino con el ID, bro. ¿Qué es lo que pasa, Chile? La gente mía de Chile, ¿qué está pasando? Ya entró este pan aquí, Darnes y Leven te ha invitado, que entre también. Ok, ya tenemos la otra pelea por aquí. Pérez viene, ya yo hablé con Chado, ya viene Puerto Rico versus Honduras, creo que va a ser el domingo. Solo estamos a espera de confirmar algo, señores. Vienen muchas cosas buenas, vienen más 5 versus 5 durísimos por aquí. Tranquilo. No, ya el tipo me tiró el mismo. Sí, lo mejor es que me escribe el mismo Hellraiser. Super, bro. Well done. Yo, well done. Thank you for the follow. ¿Qué está pasando? Pues nada, hermano. Ya tenemos la siguiente pelea aquí activa. Se fue adelante Bolivia con la primera. Ahora viene Darkness 11 versus Hellraiser de Bloody Heat. Bloody Heat in the house. ¿Estamos activos? ¿Qué es lo que? Le Fan Chile, ¿qué es lo que tú dices? ¿Estamos activos, bro? Yo, gracias por el host, bro. Yo, host. El Hoide. Thank you for the host, bro. Un host ahí de los tigres que están activos con Top 7 Games, B. Yo espero que mi hermano McFly lo esté viendo esto. Me dijo, ya compartí la vaina por todos lados. ¿Qué es lo que es, McFly? Saludos para mi hermano McFly, leyenda de Chile. Bueno. Uno arriba Bolivia versus Chile. Viene Hellraiser con Sonya Blade. Yo creo que le puede hacer buen juego. Me cayó la boca. Si lo sonea lo loco, ese movimiento de los cabellos, vuela el Sony. Y tiene que tener cuidado Doña Florinda soneando. Oh, pero están cogiendo los cabellos, con Sindel. Ven acá, atrás dos. Pam, pam. No pudo castigar ahí. Bueno, bloqueo de parte de Darkness 11. El Sonic Crouching Blow. Cuidado. Ven acá. Te va a tirar Primo volando, sí. Pero está sin del taque, está buena y todo. Lo va a agarrar a mí, yo vuelo y toda la vaina. Lo dejan en la esquina. Ay, sí, lo metió en la esquina. Vamos a ver qué puede sacar Sonya Blade. Bueno, bloqueo de Darkness 11. Oh, no Antier. Oh, no Punish. Ay, sí, consiguió el salto en crossover. Este round va a ser de Chile. Hellraiser de Bloody Heat activo. Picando adelante. Round two, fight. Drone, grito. Ok. Droncito, Sony. Ahí está el Punish. Doña Florinda buscando presión contra Sonya Blade. Contra Cinder, disculpen. Ahí viene. El grito a esa distancia no llegó. ¡Oh! Agarran con los cabellos. Atrás dos. ¡Wow! El interactivo. El gusano de Divora. Pero el salto hacia atrás, la patada y los cabellos de parte de Cinder. La presión en la esquina ahora. Cinder. ¡Wow! Buen jumping, pero no consigue hacer nada con ese jumping. Ok. Cuidado con ese grito que te baja en Crouching Blow. Este round tiene... ¡Bárbaro! ¿Pero por qué hizo ese movimiento Sonya Blade? Ese throw whiffió ahí. Eso era down two, crouching blow, fatal blow combo. Y hubiera ganado esa partida. Pero al parecer fue un input error. Ese movimiento de Sonya Blade. Uf, jumping kick, lo cabello, yo manito. No me haga antiaéreo, dice Cinder. El Sonic. Tiramos el delivery. Cuidado. Delivery así, del aire. La cajita.
Bárbaro, esta Sindel está jugando súper bien. Está abriendo muy bien a sus contrincantes. Está confirmando muy bien sus combos. Bolivia, in the house. Con la ventaja, pero se quiere recuperar aquí el Riser. Darkness 11 dice, yo vine a darlo todo por Bolivia. Se acabó eso ahí, picando adelante, Darkness 11. Estoy diciendo que esta Sindel va a dar muchos problemas. Esta Sindel va a dar problemas. Esta Sindel va a dar problemas, mi gente. Le va a dar problema a Chile esta Sindel, ¿eh? Tienen que buscar la vuelta de cómo jugarle a Sindel. Porque Bolivia está on fire. Bolivia está on fire. El problema es que Son ya no puede soñar a lo loco a Sindel. Porque esta Sindel tiene el movimiento, ¿no? Que te vuela el Sony con los cabellos, con el afro así. Te agarra y te hace un lío. Así que no es tan easy operation como algunos creen soñar a esta Sindel, ¿eh? No es tan fácil. Cuidado. Ok, atrás. Dos. Optó por Sub-Zero, ¿no? El Sub-Zero de los Mix. Mix City. Los 50-50 de Sub-Zero. A ver qué puede hacer este muchacho con Sub-Zero. Consigue throw. La pegan del techo de hielo ahí para que te enfríe la espalda. Lo 1-2. Pero no confirma Joe Wild Dragon. Gracias por el follow. Bueno, Flawless Block. Lo subió ahí, ¿no? Down one. Cuidado, los cabellos. Buen bloqueo. Eso se castiga feo. Y viene combo. Sabe por el Optimal. Ok, perfecto. Yo, Kepler, thank you for the sub, bro. Yo, thank you so much for the subscriber, bro. Kepler se suscribió al canal. Yo, gracias, manito, por el sub, bro. I really appreciate that, bro. Well done. War Dragon y Kepler, gracias por la suscripción, Kepler, bro. Yo, Kepler, bienvenido a la familia Top 7 Game, bro. Hey, ese nombre lo conozco de Chile, ahí, Uber Break. Cuidado. Vamos a ver. Intento meter presión atrás, dos. Abren otra vez el fire. Eso es castigo. Uno no pudo castigar a tiempo. Jumping kick. Down one. Iba a buscar el antiaéreo. Pero ese, esa patada de Sindel es un poco difícil. Consigue crouching blow en la cabeza con el hacha. Sigue metiendo. Ok, piti piti. Tenemos la esquina donde le gusta Sub-Zero. Breakaway que lo necesita. Un golpe en el aire. Consigue el throw. Para que te enfríe la espalda el 1-2. Hey, quería meter la presión con los 1-2. Cuidado que viene Hellfire. Hellraiser y tiene para el blow. Tiene para el blow el jumping kick. La presión en la esquina, lo empuja ese movimiento. Adelante 4. Center Sony. Bloqueando bien Sub-Zero. Oh, el jumping kick casi lo tiene. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, oh, lo cabello! ¡Crouching blow, señores! ¡Para el blow! ¡Le roban el round! Llámalo guardia, llama a la policía, llama a quien tú quieras. Que este señor lo acaban de atracar ahora mismo. A un golpecito. A un chip damage. Él hubiera tirado el hombro y hubiera gastado una barra con el hombro. Yo creo que hubiera ganado, ¿no? Con el chip damage, señores. Qué fuerte el robo de parte de Darkness 11. Te agarramos. Qué buen comeback, así es, bro. Un comeback increíble. El robo ahí en la esquina. Y ahora no tienen presión. Cuidado. Tenía la de empatar esto 1-1, pero Darkness 11 con esa Sindel está tirando todo el level. Oh, pero es que ellos cogen los cabellos. Ellos cogen ese movimiento, eso es de ellos. Ellos no bloquean eso. Ok, congelado. Va a buscar llevarlo a la esquina, perfecta. Ahí donde le gusta Sub-Zero, overhead yellow, 50-50. La gente dice que Sub-Zero está podrido online. Consigue crouching blow y sí, señores, la victoria. Para empatar el marcador 1-1. Blue Digital Hell Razor versus Darkness 11. Bien jugado. La familia. Top 7 Games, bro. Bien jugado, bien jugado. Le robaron un round, pero pudo recuperarse el tipo. Se me robaron, vi, me atracaban en una, pero yo agarré y pude meterlo en la esquina con la mezcla. Sub-Zero la mezcla. Y pude cocinarlo ahí. Bien, bien jugado, bien jugado. Yo nuevamente, gracias por el subscriber a Kepler. Yo, gracias, bro. De verdad que muchísimas gracias, bro, por el subscribe.
No bulto. Bueno, bueno, Chile puede, puede, Chile. Cuídate. Well done. Reborn, what's going on, bro? Reborn. Snake. Reborn Snake. La serpiente sobrevive. ¿Cómo se diría eso? Round one. ¡Vamos! Hellraiser Chile. Well done. Oh, y este muchacho cambió. Darkness 11 cambió a Sindel para Jackie Bridge. No sé si esta decisión fue la correcta. Dimos una Sindel súper sólida. Y aquí contra Sub-Zero, Jackie Bridge. No pudo llegar a tiempo para castigar. Hellraiser. Este muchacho con unos nombres. Darkness 11. Hellraiser. Top Cheat Games. 5 vs 5. Chile vs Bolivia. Tonight. Ok, throw. Paggity. Cuidadito. Jumping Kid. La presión con la morena pide más. Dale. Ahí, la morena. Dale lo que quiere. Ella es lo que te quiere abrir. La morena y la presión la está cogiendo. El Riser en la esquina de Jackie Bridge. Los stacks, los puños en el aire. Buscando el cheat dummy. Down for hombro. Savage. De Sub-Zero. Cuidado que con un mix te gana Sub-Zero. Pero ahí está el chip damage. Chip damage. Dale lo que quiere. Entra ahí. Darkness 11 con toda la ventaja del mundo. Dándole en el estómago a Sub-Zero. Ok, punish. Ok. Tan. Con hombro termina, ok. Buscando el throw. Dice que no. Consigue el jumping. Y consigue aquí el daño. Darkness 11. Ese throw al aire. Cuidado. Ok, breakaway. Sub-Zero. 50-50. Llegó la mezcla. Buen bloqueo. Down one, 1-2. Ay, va a buscar el overhead, pero ahí entra Darkness 11. El Rice necesita usar esas barras de escape obligatoriamente. Lo empuja. Buen bloqueo, pero no castiga. Consigue el punish. A ver, se va a ir por el optimal o por combo para el blow, ¿no? No necesita para el blow. Sí, señores. El Rice vio the hit. Sigue activo. Cuidadito. Lo empujamos. ¡Wow! Quería entrar ahí con el back one de Sub-Zero. Rueda hacia adelante. Consigue el antiaéreo. Consigue el overhead y el hielo. Señores, Sub-Zero buscando ventaja. Bloquea. Exacto. Down four para empujarla. Buen antiaéreo. Va a confirmar. Excelente. Llegó la nevera. Llegó el heladero. Savage down two, pero lo falla. Lo consiguen abrir ahora. Darkness 11. Jumping. Ay. Bueno, estamos casi igual. Lo tiene en la esquina. Le quemaron el wake up. Oh my goodness. El tipo está en problema feo. Combo feo en la esquina. 35 de daño. Buen roll. Pero lo castigó. Lo castigó. Iba a buscar el overhead. No, señores, lo frenaron. Y esto se pone 2-1. Arriba Darkness 11. Lo frenaron. Ese punish. Luego del roll. Fallar ese punish. Wow. Dios, cerrado ahí ese matchup, señores. Pero fallar ese punish con Sub-Zero. Yo creo que él tenía que buscar el atrás 3 de Sub-Zero o el overhead hielo ahí. Porque ya el otro estaba defondado. Eso era el overhead hielo que podía llegar por la distancia. Pero el uno no llegó, señores. Ese golpe de Sub-Zero para castigar ahí a Hellraiser, a Darkness 11. Oh my God. Sonya Blade. Tournament. Oh, Dios mío. Gracias por seguir la transmisión, hermano Henry. Gracias a todos los que están activos. Ale de Kit. Lock Snake. Falcos Chile. ¿Qué es lo que es Falcos? Sí, la gente. La familia. Deusoft. ¿Qué es lo que tú dices, bro? Yo, gracias por el host, bro. Gracias. Gracias por el host a la familia. War Dragon. Apoyando la vaina, vi. Vamos a ver, Sonya Blade. Vuelve a Sonya. Hellraiser. No lo vi jugando tan mal con Sub-Zero. Sabemos que Sub-Zero tiene un potencial buenísimo con esos 50-50 y en el online, que Sonya no tiene esos 50-50. Y aquí vemos cómo se siente un poquito más libre Darkness 11. Sonya lo que sí puede soñar a Jackie Bridge. Pero el problema es que esta Jackie lo que quiere es esta pegadita de tira morena. Morena contra rubia. Ok, los puños, los stacks, el down 3. ¡Wow!
Muy buena la presión de Darkness 11, ¿eh? Darkness 11 tiene un nivel de la NASA ahora mismo. Está tirando todo. Buen antiaéreo. Doña Florinda dropea el combo. El punish de la morena. Ok, te tenemos. Valor, Inesta. Uf, en el estómago. Vete para allá. Inesta me está haciendo un host con él mismo. No bulto. Gracias, mi hermano Inesta, por el host activo. Gracias a toda la gente que está activo. Round two, fight. Vamos a ver. Throw. Uf, lo tiene en la esquina. Este Sony, cuidadito. Oh, el aire. Ven acá. Para la esquina, manito. Ay. Darkness 11 que está en match point para ponerle otro número a la bandera de Bolivia. Uy, va a entrar ahí la morena. El Trobo dice que no son ya Blade. El Sony se mueve cuando no debe. Y está vivo todavía aquí Hellraiser del Bloody Hit. Oh, buen antiaéreo, no me salte. Dice Darkness 11, manito, tenemos el antiaéreo on point. Vamos a buscar los estadios. El Chimi. Te vamos a chipear, consigue el Trobo. Que es lo que te tenemos en la esquina. Y ahora los estadios, te morí, te vi. Te llevó el Devil. Se lo llevó el Devil Jr. en la esquina con la morena. Y la morena pide más. Dale. Easy operation. No, bien jugado. Bien jugado por los dos. Esto se pone 2-0 arriba Bolivia. Pero Bolivia está. Bolivia vino hoy por aquí por la familia. Activo. Bolivia vino con todo. Bolivia vino con todo. Bárbaro, bien jugado. El siguiente jugador de Chile es Nicolás Tecla. El ID de Nicolás, me imagino que me están diciendo aquí que es Legendary E10. Okay. Vamos a invitar a Nicolás. Chile está en problema, ¿eh? Está 2-0 abajo. Y veo que la mayoría de los jugadores de Chile son del Team Bloody Heat. Todos, por decirlo así, creo que solamente Lechuga no era del Team Bloody Heat. Así que el Team Bloody Heat está representando a Chile hoy aquí. Pero están en problemas. Está 2-0 abajo Chile, ganando Bolivia. Ok, ¿dónde está el ID del pana? El ID de Nicolás. No lo veo en la sala, a ese ID que me dijiste, mi hermano Eternal. Nicolás, ¿cuál es el ID de Nicolás, por favor? Se recuerden estar activos, señores, cuando están los 5 vs 5, siempre mandarme el listado de los ID de los jugadores y que estén en la sala cuando le toca. No bulto. Vamos a ver. Si me ayudan con el ID, por favor, de la siguiente persona. Legendary E Díaz, me dicen que es su ID, pero no lo veo aquí en la sala. Alguien que le diga que entre a la sala. Por favor, que entre a la sala. La gente de Chile, señores, vamos a tratar de organizar un poquito mejor con eso. Para los retos, por favor. El hype es real. Kane. La familia. Anti-World, what's going on, bro? What's going on? Darkness 11 está aquí porque el tipo está ganando. Él nada más está esperando a sus contrincantes. Que no están en la sala. Full down one plus cuchillas, dice uno ahí. Nicolás, ¿dónde estás? Fulanito Ideas, ¿dónde está? Dios, ¿por qué son así? No like this. Sí, bro, pero no está en la sala. No lo veo en la sala, bro. Tiene que entrar a la sala, bro. ¿Qué hacemos, gente? ¿Yo no lo veo o yo estoy ciego? Ok, ya lo vi aquí. Parece que ahora entró. Invitado. Oh, my God. Ya entró, ya lo invité. Señores, si a usted le toca jugar en estos retos, quédese en la sala. Please, yo, yes, ¿qué lo que? Invito a Hey George. Hey George está en examen, está estudiando, tiene exámenes y no sé qué más. Yo estaba hablando con Hey George el día de hoy. Es mi amigo, hermano, Hey George.
Ok, aquí estamos con Darkness 11 versus Bloody Heat, Nicolás. Nicolás Tega. O sea, él cree que él es Nicolás Tesla. Bueno, estamos aquí ya con Darkness 11 contra Nicolás de Bloody Heat. ¿Podrá Bloody Heat parar esta Sindel, esta Jackie Bridge de Bolivia, que está jugando increíble? Ustedes saben lo que es frito. Frito. Yo creo que yo soy el único streamer que come en el stream. Yo no le paro a nada. Darkness 11 va a seguir con Sindel. Buena opción. Está jugando muy bien con Sindel. Jackie Briggs. Bueno. Se decidió por Jackie Briggs. Parece que no le gusta el matchup contra Johnny Howla. Perfecto, perfecto. Esto es Fox in the Games, vi la familia. Donde el hype es real, ¿qué es lo que tú dices? Vamos a seguir con esto de Bolivia versus Chile. Round one. Chile versus Bolivia, here we go. Johnny Howla, Johnny K versus Darkness 11, Jacqueline Bridge. Buen throw. Yo, Juan Lux. Yo, Juan Lowe. Yo, bro, thank you for the subscribe, bro. Yo, thank you so much. Gracias por suscribirte, manito. Bárbaro, duro, 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 duro. Thank you, thank you, thank you. Juan Lowe. Yo, gracias por suscribirte con Twitch Prime. Yo, bro, se agradece muchísimo el sub, bro. De verdad que gracias por el apoyo, por el support a la gente. Estamos aquí con la familia. Bienvenido a la familia, bro. Yo, señores, recuerden entrar al Discord de la familia. Por ahí se juega pila. Uno versus uno. Estamos tratando de... Oh, ver antiaéreo. De que la comunidad siga creciendo. Buen antiaéreo de Johnny Howla. Lo tiene en la esquina, no confirma muy bien. Cancela el paral blow. Limones, pero lo abren. Sí, señores. Mira cómo lo agarra Jackie Bridge. Lo deja ahí mismo. Lo deja ahí mismo. Otra victoria fácil. Round two. Gracias, Juan Lux, bro. De verdad que thank you, thank you, thank you. Gracias a toda la gente que se suscribe con Twitch Prime. De verdad que se agradece, pira, el support. Lo tienen en la esquina, sale de la esquina Darkness 11. Nicolás Tega de Bloody Heat con Johnny K buscando el punish. Dice que no, Darkness 11, pero lo agarran. Termina con Shadow Kid, lo abren con el low en la parte baja, expande la barra, confirma bien su combo. Johnny Howla, pero buscó ese throw un poco desesperado. Y buenísimo el punish de parte de Darkness 11. Demasiado lleno. Bueno, vamos a ver. Lo tienen en la esquina ahora a Johnny Cage. Darkness 11 buscando el comeback. Y está el crouching blow. Se acabó. Paddle blow combo. Ok, gracias. La morina. Ay, mi madre. Pero este muchacho Darkness 11 vino a darlo todo hoy aquí, fue. Por Bolivia. Él no ten gente. Yo no sé más nada que decir que eso. Él no ten gente. Y yeah. Bueno, bueno, bueno. Señores, Darkness 11 picando adelante con la primera y con su dúo de Jackie Bridge y Sindel. Se la está haciendo aquí. Con su dúo de Jackie Bridge y Sindel, se le está haciendo a Chile. Chile tiene que buscar opciones porque Darkness 11 está prendido. Cambió a Giras el tipo. No le gustan esos golpes que le está dando Bolivia. Señores, si Chile pierde hoy, va a tener dos perdidas. De los 5 versus 5 por aquí por Top 7 Games. Por la familia. Están en problemas, Chile, bro. Vamos a tener que buscar... ¿Qué es lo que está pasando con Chile? Well done. Yo, well done, Spartaco. Gracias por el follow, bro. Bienvenido a la familia. Donde el hype es real. Que es lo que T7G, bro. Top 7 Game, la vainilla. Que es lo que en Toki, bro. Dije que Giras. No cogemos Giras. El tipo está prendido ahora mismo. Darkness 11 está prendido, gente. El tipo está viendo todo, pero... coge plancha de Giras, expande la barra, el moreno. Que calza 45. Lazo al cuello. Suplex City de Giraldo.
viajamos en el tiempo y te donkeamos con el Aliu. Down one. Cuidado. Buen bloqueo. Tienes Tino, gracias por el follow, bro. Oh, la plancha. Te agarramos otra vez. Ahora no hay barra para skate. Tienen que coger el daño obligatoriamente aquí. Darkness 11. Matapoyer, sí. El cuello. Cuidado, te camina el tipo. Wow, eso se le hace flawless, bro. Tienes que tener cuidado tirando ese string, ¿eh? Tienes que tener cuidado tirando esa secuencia. Intenta abrirlo ahí. Darkness 11. Oh, entra Giras, pero se defonda. Y consigue el punish aquí. Darkness 11. Cuidado. Down one de Giras. 1-1. Arenita. Sí, señores. Buen round aquí con Giras. La está haciendo Nicolás Tega. Round two, fight. Slam Dunk de Giraldo. Sí, el tipo hace un aliú y él mismo se tira la bola y donkea. El tipo está roto. Y, Giras me tripea, pira Giras. 1-1, cuidado. Bueno, bloqueo 1-1. Acá te agarramos por el cuello y no hay barra para skate, no hay barra para que aparte de ese daño. ¡Wow! Falló la arenita de Bob Esponja. Falló la arenita, vi. 1-1, arena. Matapollo, matapollo. ¡Ay! ¡Agrio el matapollo! De parte de Giraldo, Darkness 11 problemas. Lo abren con el mid. Sí, señor, empate el marcador aquí. Nicolás Tega, de Bloody Heat. Cogió el moreno que resuelve. Giraldo. Llegó el moreno. Con amorol. Llegó el moreno. Llegó el moreno. Oh my goodness. Llegó el moreno. Llegó el moreno. Llegó el moreno. Se empató el marcador, señores, con el moreno. Lo matapollo. Lo donkeo. Lo suplex city. De Giraldo, el tigre que calza 55. Sí, el moreno, muchacho. No bulto. Giras. Bueno, cogimos a Sindel, la mujer que controla el espacio. Con sus golpes normales, buenísimo. Cualquier vaina Sony, mulo, cabello. Volvió para Sindel, Darkness 11. ¿Sabes que Sindel le está dando resultado? Digo, vamos a coger a la tipa que está bregando. Vamos a ver. Ok. Pero acá te ponemos en 4. No te gusta, mi amor, ahí. Intentaba entrar con el mid. Se desbloqueó de ese golpe. Tiene que tener cuidadito, Giras. Buen flawless, Lolo, niveles. Oh, no pudo agarrarlo. Se salta con los cabellos así. Overhead. Me gustó ese flawless block, exacto. A ese movimiento se le hace flawless block. Expande la barra. Va a venir combo. Ven acá. Agárrate de esa pullita de arena. Con toda la ventaja ahora mismo. Nicolás Tega, pero lo agarran con los cabellos. Wake up salvaje. Tienen que tener cuidado con ese wake up. Atrás dos. Sí, señores. Sí, señores. Un punish. ¡Ay, la piradora! ¡Se sobó! Se sobó la piradora, vi. Álvaro. La piradora, sí, sin pensarlo dos veces, se sobe y ya, para que no te mueva, vi. La piradora. Bueno, no le quedan más piradoras, pero ahí vienen cargando los matapollos. Ok, te pegamos uno. Oh, cuidado. Ese jumping le está funcionando muy bien a este muchacho. Bueno bloqueo, bueno bloqueo. El grito. ¡Ah! Buen punish. Cuidado, que estamos cargando el matapollo. Intentamos entrar con el mid, te empujamos con el puño. Giras haciendo temblar la tierra. Sindel intentando entrar con ese movimiento. Oh, buen antiaéreo de Darkness 11. Iba a buscar el down 2, pero no. Ese golpe en el aire. Esa mujer tiene un hitbox en, esa, en el taco de ese zapato. Un hitbox increíble. Te movió, te movió. Trojan Blancambo. Yo, he's dead. Oh, dropió. Pero ellos están cogiendo moño, vi. Ellos están cogiendo moño. Ellos cogen ese movimiento. Y Darkness 11 lo está tirando. Dice, se va a tirar ese movimiento porque ellos están cogiendo moño. Atrás dos. Cuidado. El jumping, Giraldo con los down one. Intentó llegar. Va, ¿dónde viene? La atrás dos de Sindel, que es buenísimo. Va a coger el daño aquí Nicolás Tegues. Ok. Buscando ese crouching. Manín, ellos cogen los cabellos. Ellos cogen los cabellos, dice Sindel. Sindel dice, ellos cogen los cabellos, DJ. Ellos están cogiendo cabellos. Ok, te ponemos en 4. Vamos a ver qué saca aquí. Consigue abrirlo con el mid. No sigue con el combo. Saltamos así, wey, con pataída los cabellos. Cuidado, down one, cogen cabello, vi. Vi, cogen cabello. Y lo está matando a ese movimiento. ¡Ay! ¡Ay! Oh, no está cargado el matapollo todavía. Está buscando el muchacho spacing y vaina, pero está en casi en cheat damage.
Está casi en chip damage. El grito salvaje. Y esto se pone 2-1. Arriba Darkness 11. Darkness 11 de Bolivia está, señor. Ese muchacho está increíble. Ese muchacho está increíble. Darkness 11. Con lo cabello. Están cogiendo cabello. Chile está en problemas. Darkness 11 está caliente. Darkness 11 está caliente. Well done. Liz Escila, gracias por el follow. Bienvenido a la familia Top 7 Games, donde el hype es real. No bulto. Sí, él está cogiendo cabello. Él tiene que cuidarse de la melena de Sindel. Tiene que cuidarse de las melenas de Sindel. Tras dos. Sonic the Cookie. Ok, jumping. Tras otra vez. Acá. Crouching Blow. Y esta pelea no creo que sea tan favorable para Cookies. Buen bloqueo. Eso es lo que tienen que hacer. Bloquear ese stream. Porque es que no lo están bloqueando. Se fue buen punish. Vamos a ver. Lo que sí tiene Baraka es que hace muy buen daño. Ok. Vamos a entrar otra vez. Mentira. Vete de ahí. Atrás dos. El Sony. El jumping. Oh, casi consigue el punish. Cookies. Uf, buen bloqueo de parte de Darkness 11. Consigue el throw. Lo cabello atrás dos. Sonic the Cookie. Ok. Esta es buena opción, sonearla ahí. Si ya tiene la ventaja. Pero va a buscarla. Y lo que va a buscar es daño. Y ahí está Cindy nuevamente pegada de él. Vienen los 50-50. O voy overhead o atrás dos. Ok, no puede abrirla. Tiró ese golpe. Un poco desesperado Cookies. Todo buen bloqueo. Se va a morir aquí Sindel. Sí, señores. Combo para el blow. O lo va a guardar. Como quiera se muere. No importa. Exacto. GG's. Cookies. La tiene, ¿no? Con el daño. Sabemos que Baraka con el daño. No te encuentro. Ok, lo empuja. Darkness 11 que está a una más de darle victoria a Bolivia. Pero aquí viene Nicolás Tega, que dice tranquilo, que Chile la puede hacer todavía. Podemos empatar de todos a dos. Ok, no flawless block. Uf, bárbaro. Down one throw. Lo mete en la esquina ahora Darkness 11. Nicolás Tega con la presión en la esquina. Se cubre, pero coge atrás dos. No pudo bloquear siempre. Se mueve. Overhead. Down one. Consigue punish y viene combo feo agrio de Cookies. Se va por el... exacto. Es damage overtime. Creo que puede sonear de ahí. Tiene la ventaja, ¿no? Se fue por el throw. Se murió, señores. Eso hace muchísimo daño. Luego de ese combo y se empata el marcador. 2-2. Nicolás Tega. The Bloody Hit. Con Baraka la resaca. Dice que todavía está vivo Chile. Todavía está vivo el tipo. Todavía está vivo el tipo. Con Cookies. Cookies. Two punish. Son dos punish que te hace Baraka. Dos punish y se acabó el juego. Eso es lo que tiene Baraka. No daño. Buen daño, buen daño. Eso es lo que más me gusta de esa variación de Baraka, gente. El daño que tiene. Yo te agarro con dos punish y se acabó. Va a seguir con Sindel. Darkness 11. Esto está 2-2. Esto está 2-2. Ok. Adelante 4. Consigue el crushing blow. No hace mucho daño, pero igualmente coge la ventaja. El Sonic the Cookie. Los cabellos. Se castiga. Buen castigo. Joe Biden con el polo. Necesita el breakaway. Todo el mundo necesita hacer breakaway. Versus Baraka. El tipo hace daño, gente. El tipo la hace. Cookies time. Cookies time. That one. Hay la presión. Hay. El grito, sí lo vio. Lo bajó, crouching block, combo.
Va a buscar el restand, no, full combo, breakaway de parte de Cookies. Ay, va a buscar ahí los cabellos. Buena confirmación de parte de Darkness 11. De parte de Nicolás Tega, señor, well, y tiene toda la ventaja. Sí, 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 le quiere dar un punto a Chile. Yo, Milena por MK, dice el pana. Yo, Nicolás Tega, le quiere dar un punto a la bandera de Chile. Dice, esto no se ha acabado para Chile, tranquilo, manito. Tenemos well a Cookies done to punish. Yo, Pablo, ¿qué es lo que? Ay, 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 ay. Uf, atrás dos, de Baraka. Oh, Jumping Kid, lo cabello, cuidado. El throw. Tiene que buscar la victoria ahora. Si le da otro round a Darkness 11, Darkness 11 le puede hacer un lío. ¡Vaya, claro, Darkness 11! ¡Qué reacción con el atrás 2! Cuidado. Cookies time. El Jumping Kid. El 1-1. Oh, no sabía que lo iba a abrir. El Jumping. Jumping de Baraka. Cuidado con el 1-1 de Baraka. Down 2. Crouching Blow. Viene como feo. No, breakaway. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué va a pasar? Los cabellos. Crouching Blow con los cabellos. Oh, no confirmó el combo Darkness 11. Ok, consigue la ventaja con ese poco de Sony ahí. Se va a acercar. No, cuidado. Down one. Atrás dos. La confirmación de Darkness 11. Señores, buenísima con los cabellos. Expande la otra barra buscando todo el daño. Down one los cabellos. Oh, ¡ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que va a pasar? 2 a 2, un round. Cookies no pudo terminarlo ahí. Nicolás Tega tenía la ventaja para ponerle número a la casa de Chile. Pero el señor aquí, Darkness 11, se adaptó al matchup contra Cookies. Está jugando mucho mejor, más paciente. Exacto, tiene que soñarla. Esta Sinden no soñar, tiene que soñarlo. Cuidarse de los cabellos, bro. Si puede soñarlo. Atrás dos, exacto. Mantener ese spacing. Consigue punish. Necesita el breakaway inmediatamente. Oh, lo abrió con el low, no confirmó. A ver, tensa la pelea, tensa. Con toda la ventaja, Nicolás Tega. 60 segundos en el reloj. Adelante 2-1-2. Cookies le camina y sí, señores. No hay barra para skate. Viene combo feo agrio. Yeah, Cookies. Crouching blow. Daño overtime. Y va a soñar. Sí, señores. Una para la bandera de Chile. De parte de Nicolás Tega. Súper bien jugado. Y le dice a Bolivia: tranquilo, Bobby, tranquilo. No se ha acabado para Chile. Esto apenas comienza, este 5 versus 5 tenso. Por aquí, por la familia. Donde el hype es real, mi gente. Top 7 games, bro. Bárbaro, vi. Cookies la hizo. To punish. Cookie to punish. Eso es lo que me gusta de Baraka. To punish. Dos combitos y yeah. Dos combos y se acabó, manito. Menos 40, menos 40 otra vez. GG's. Ahora le toca al siguiente de Bolivia, Edmar. Edmar se llama. Ok, le dije una idea que salga de King of the Hill donde estaba para invitarlo en la siguiente pelea. Bien jugado por Chile. Bien jugado por Chile. Qué buena pelea, señores. Qué buena Sindel. De verdad que bien jugado por Darkness 11. Le dio 2 puntos a la bandera de su país. Eso es un logro. Un jugador darle 2 puntos a su país cuando tu país solamente tiene que ganar con 5. Tú le diste, vamos a decir que un buen porcentaje de victoria a tu país. Excelente. De verdad que bien jugado. Y ahora vamos con HD Edmar. Invitado a los dos. Here we go. Señores, qué buena pelea. Sobre el hype es real. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los nuevos seguidores de Top 7 Games. Recuerden seguir Top 7 Games en todas las redes sociales para que estén activos con lo que se viene para Latinoamérica Sur. Rumble in the Jungle. Latinoamérica Sur is coming. Para el mes que viene eso va a comenzar. 4 semanas, 3 de clasificatoria y una final. Donde va a poder participar Argentina, Chile, Bolivia, Perú, toda Latinoamérica Sur. Rumble in the Jungle, Latinoamérica Sur is coming. Así que estén activos. Yo, ideas, que entre, por favor, que lo invité, que entre, que ya este pan entró. Sí, Paraguay también, si son del sur pueden, bro. Ok, ya entró el tipo aquí, tenemos el macho. Yo, señores, recuerden compartir el stream. La gente apoyándolo de ellos en el chat, dice mi hermano Log Snake, vamos Chile. La gente de Bolivia dice, vamos Bolivia. Así que esto va a ser, este 5 versus 5 está buenísimo, gente, está buenísimo. Vamos a ver si ya van a la selección de personajes los muchachos. Buen Baraka, ¿eh? Los punish de Baraka estaban on point. Y eso es lo que le gusta a Baraka, ¿no? Hacer daño. Baraka con hacer daño lo tiene. 2 combos, that's all I need, dice Baraka. 2 combos, that's all I need.
Nicolás Tega va a seguir con Cookies. Gears. Cyber Lin Kuei Assembly. Lazo al cuello, suplex Siri de Giraldo, tírame la Liu. Donkeo. Otro lazo al cuello, dice que no baraca. Cabe destacar aquí que Nicolás Tega tiene conocimiento de Giras. Vimos que lo usó, ¿no? En un macho. Consigue punish. No hay barra para escape. Viene combo feo. Agrio en la esquina. La pupú. Menos 40 de daño. Más throws. Cookies. Te drena la vida. Two combos. Sin necesidad de crouching blow. Ese combo, ¿eh? Muchos jugadores de este juego, muchos personajes, hacen 40 de daño, 41 y pico. Luego de un down two crouching blow. O luego de cualquiera de sus crouching blows. Baraka que acaba de conseguir 40 en la esquina. Sin ningún crouching blow. Simplemente una barra. Así, tranquilo. 40% de descuento. Chilling en Jaragua. Cuidado. Adelante 1-2, adelante 1-2. Si no sabes hacer el flawless blow a eso, te va a matar. Adelante 1-2. No bulto. Jumping. Wow. Another combo. No hay más barra. Pam, 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 pam. 43%, 42% de descuento en la esquina. Oh, wake up salvaje así. Cookie, se acabó. Two combos, una mordida. GG's. Baraka win. La primera para Nicolás Tega. Está caliente de cookies. Ay, mi madre. Cookies time. Llegó Cookies. Bueno, gente. Baraka la resaca. Ustedes vieron, eso pasó rápido. Dos combos, pam, 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 una mordida, se acabó. GG's. Baraka wins. Yo. 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 Baraka, bro, Baraka. Yo, ustedes saben que Baraka es mi main luego de Sub-Zero. Y tengo algunos amigos que le gritan a Sub-Zero y le digo, bro, si te juego con Baraka, la mano va a pasar muy rápido. Si te juego con Sub-Zero, tengo que jugar dique spacing, vainita, vainita, que te congelé, menos 20, un punish. Yo, bro, si cojo Baraka, bro, son tus combos y ya. Yo, Baraka es increíble, señores. Hype is real por aquí, por la familia. Yo, compartan el stream, señores. Va a seguir con Giras. Edemar. Va a seguir con Giras. Otro Punish Smash. Bueno, tiene barra para escape. No la usa. Igualmente menos 30. Ah, pero ok, gracias. Viene combo feo otra vez porque todos los combos de Baraka son feos igualito a él. Ahí está, 37% de descuento. Ah, pero él no bloquea. Se le dañó el bloqueo a ese pana. Chop, chop, chop. No, down one, chop, chop, chop. Down one, chop, chop, chop. Ok. Darkatano. Bueno, lo estoy gozando, disculpen, porque es que este es mi personaje favorito de Mortal Kombat, Baraka. Y me puse muy contento cuando lo pusieron en este juego. Lo uso y es increíble. El Cookies, ese diagonal adelante uno, me encanta. Mata pollo, ok, tratando de recuperar eso aquí. Edemar de Bolivia, consigue abrirlo con el punish. Breakaway inmediato de parte de Nicolás Tega. El 1-1, la arenita del tiempo. En el cuello, así. Buscando recuperarse con Giraldo. Lazo al cuello. Suplex City. El Aliu, tíramela, pásamela. Donkeo, Slam Dunk. El moreno. Shaquille O'Neal. Oh, cuidado. Jumping Kid con la patada de Baraka. Buen wake up de parte de Demar, que se está recuperando muy, pero muy bien. Y consigue este round, señores. Bien jugado. Bien jugado. Final. Uf, combo feo, ¿no? Breakaway, Savage Down 2, luego del Waco consigue la plancha, ¿no? Al más estilo de... lo abren. No hay barra para escape, va a expandir la barra. Giras, Edemar, señores. Bolivia, in the house, lo congelan. Down 2, another one, ¿no? Lo dejo ahí. Ven acá, que calzo 55, 43% de descuento.
Lazo al cuello, no. Dice que no, dice que no, dice que no, Baraka. Baraka está vivo. Cuidado con Baraka. Two combos. Sony. Oh, rodilla, muy bien. Down two, no le dio. Sí, señores. Esta victoria es para Edemar de Bolivia. Buen round. Bien jugado. Bien jugado de Edemar. Le empata el marcador aquí a Nicolás Telax. 1-1. Muy buen Giras. Muy buen Giras. Excelente macho. Bien jugado. No pudo bloquear bien no, los saltos en cross-up con la plancha de Giras así, el moreno. Le pegó toda esa vaina. Y está en problemas Nicolás Tegas. Que lo que la gente, yo, Killer, dime a ver. Sontri, ¿qué es lo que tú dices? Girl GNC, ¿qué es lo que? Se recuerden que por ahí se viene Brasil versus Argentina. Brasil tiene un torneo hoy mismo, la gente de Combat Club. Saludos para la gente de Combat Club y saludos para Eddie Gray, que es lo mío. Ya hablé con Eddie Gray y fácilmente de hoy a mañana él me va a decir qué día puede jugar Brasil contra Argentina y cuáles van a ser los 5 jugadores de Argentina que se van a ver por aquí en ese 5 versus 5. Argentina versus Brasil. Solo por la familia, donde el hype es real. Here we go. High beats real. Cuidado. Así en el piso. Consigue punish cookies. Tiene barra para escape. No la, la usa, pero luego ya que le quitan 30, Cuidado. Más salvaje Scooby con el Sonic. Bien jugado. Rodilla de Giras. La plancha. Down one. Le van a moldear, pero no. Se libra del throw. Intenta abrirlo. Sabes, down two. Lazo al cuello. Suplex City de Giraldo. Donkeo, Savage. Nuevamente intentado. Flawless Block, exacto. Precioso. Buen conocimiento del macho. Buen conocimiento de que a eso se le hace Flawless. Eso no se puede tirar ya así libremente. De verdad que bien por Nicolás Tega, pero ahora está en problema en la esquina. Buen Flawless Block y toda la vaina, pero. Chop. ¡Ay, mi map! ¡Oh, no lo terminó! ¡No lo terminó completo, Giras! Eso era Crouching Blow. Chop. Se metió en el chop. No like this. La opción de Giras cuando Baraka está haciendo esos chop no es acercarse, es caminar hacia atrás y agarrarlo con la arenita, o si él suelta los chop entrar con combo. Otra vez hacen que gaste su barra de defensa. Consigue el punish Nicolás Tega, tiene las barras para hacer daño. Viene combo feo, agrio, en el medio, donde sea. Baraka hace daño, señores. It's damage over time. Le está haciendo daño over time. Mírenlo ahí. Miren cómo baja eso. Chop. Miren cómo baja. Miren, usted vio todo lo que bajó ese chop. Se murió, vino like this. Brutality. Yeah, primer brutality de la noche por aquí por Top 7 Games. La familia. Nicolás Tega. Se va arriba. 2-1. Por encima de Edemar con cookies. Baraka la resaca. Baraka la resaca. De verdad que excelentísimo. Esos combos. Demasiado daño a los de cookies. Damage overtime. ¿Te vieron todo lo que le quitó el chop? El tipo bloqueado. O sea, en chip hizo así, pam, la barra. Solo porque tenía la puya ya clavada a Giras. Increíble. Baraka, mi hermano, dice tumberlo. Hermanito tuyo, el cookies. Va a seguir con Giras. Lo va todo con Giras este muchacho. Está jugando bien con Giras. Lo único que es que hay a Baraka, señores, hay que tenerle mucho cuidado. Hay que bloquear bien. Porque que two combos. Two fucking combos. Y ya, se acabó el juego, vi. Round one, fight. Ok. Sonic. Rodillita. Se intenta entrar con el mid. Went down two. Neutral Joe, Redora, down one, diagonal adelante, 1-2, exacto, viva Redora, GG's, Savage down two, te vimos, no hay barra, viene combo feo, ok, ahí, 37, GG's, bro, está en problema, miren el chip damage, se mete, yo, match point para Nicolás Tega, y quiere empatar el marcador en las banderas 2-2,
Bolivia se fue adelante 2-0, pero Nicolás Tega vino roto ahora. El tipo no tiene gente con cookies. Está haciendo daño mentalmente a todo el equipo de Bolivia. Viene otro punish de cookies. Ven acá. Necesita el breakaway inmediato. Pero lo abren otra vez. No hay barra para seguir el combo. Igualmente lo tienen en presión en la esquina con lo 1-1 de Baraka. El Savage va a confirmar con Down One. ¡Excelente! Se libra otra vez de que no hay barra de defensa. Que diga de ataque para seguir el combo. Se libró dos veces de mucho daño. Está vivo, está buscando hacer el comeback. Consigue ahí el punish. Lo vieron y G. Cookies, win. Va a terminar con Brutality. Yeah, boy. Se empatan las banderas, señores. 2-2. Bolivia contra Chile. Nicolás Tega de Bloody Heat. Saludo para la gente de Bloody Heat. Cookies comiendo cerebro ahí. Guárdame los ojos. Tipo, dado el diablo. Increíble, gente. Increíble. Bien jugado con Baraka. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Excelente. Excelente. Como digo, lo de Baraka es, no te puedes dejar agarrar de esos punish. Porque si no tienes barra, Baraka te va a hacer mucho, mucho daño. Y ahora venimos con Bat Rider. De Bolivia. Bolivia tiene que despertar. Quien le puso marcador en la bandera de Bolivia fue Darnes Eleven, jugando muy, pero muy bien con Sindel y Jackie. Pero ahora este chileno, Nicolás Tegas, lo tiene en zozobra, los tigres. Lo está dando todo. Vamos a buscar a Bytider. Aquí está. Invitados los dos. Here we go. Señores, empatadas las banderas de este 5 versus 5. Por aquí por Top 7 Games. Donde el hype es real. Donde la vainilla es real. Donde los matapollos, los combos feos, los suplex city son reales. Donde los combos feos agrios son reales. No, la familia. Donde la gente en el chat se lo está gozando. Yo, Gabo Man, Fenir, Calanga, Anti-Wolf, Alejandro Gron, que lo que. HIP, así mismo es, mi hermano. Donde el hype es real. Estamos esperando que el otro pane entre, que ya te he invitado. Por favor, please, join. Chile, Chile, bueno, dice Fabio. Fabio se lo está gozando. Y así es, se empataron las banderas. Chocolate se está gozando el level por aquí. Smoker activo, que lo Kentucky. Ah, pero no entra el tipo. No entra, no pudo entrar. ¿Qué pasó? Están empatadas las banderas. Esto es como si, comenzamos otra vez. Yo realmente uso mucha Baraka. Well done. Este muchacho no entró. Dice que se canceló. Ok, vamos a salir para invitarlo nuevamente. Legendary idea, sal otra vez. Vamos a invitarlo otra vez, al pana de Bolivia. Esperemos que sí pueda entrar. Frío con el puchel, frito con salami. ¿Dónde está la ID de pana? Me pasa que el pana estaba como durmiendo, ¿eh? Vamos a ver. Se salta, Villa. ¿Qué es lo que vi? Bárbaro, vi de lo mío. Ok, pudo entrar. Tenemos el siguiente macho por aquí. Nicolás Tega versus Bat Rider. Ese nombre es Bat Rider. Bat Rider. Bueno, la gente en los chats dice, a fulano se lo come fulano. Por ahí viene Rumbling the Jungle Latinoamérica Sur. Vamos a ver quiénes van a ser los 8 clasificados. Ahí vamos a ver lo mejor de Latinoamérica Sur en ese torneo. Vamos a ver quiénes van a clasificar. Le diremos fulano y fulano son los mejores del sur. Yo.
Bueno, tenemos matchup, gente. Here we go. La familia, vi. ¿Qué? Seguimos con Cookie versus la bichota. Divora grano. Divora. Punish de una vez. Oh, los bichos interrumpiendo a Baraka. La mata del enjambre. Pero consigue throw. Overhead. La barredora de Cookies. Oh, neutral jump de. Barredorita. El spacing que tiene esa mujer con los golpes. Muy bueno. Down one, la pollita expande la barra. Savage down two. Consigue el throw. Pa. La cucarachita. Well, wow. Done. Miren el alcance. Yo, UM Clásico, gracias por el follow. Neutral jump, otra vez, cuidado. Barredora. Va a buscar el overhead. Tiró ese string completo ahí, buscando el crossing blow. Cuidado. Zoning. Breakaway. Tiene que cuidarse ahora porque otro punish de Baraka y se la puede hacer Baraka. Neutral Jones consigue throw. Bien jugado. De Batreader, señores. Aquí va a conseguir el primer round seguro, exacto. Súper asegurado con la bichota. Divora. Zoning. Cuidado. Neutral jumping. Throw, dice que no. Down one la pullita. Los well staggers. Done. El throw. Gracias por el follow. Pick TXX. Adelante 4 así en wake up. Savage down 2 de Deborah, que buenísimo. Atrás 2 de Cookies. El jumping de Deborah consigue el troll. Lo están agarrando mucho con los trolls. Tienen que cuidarse, Nicolás Tega. Bytrader está jugando muy, pero muy bien con la bichota. Le tiran un bicho ahí. Cuidado que te empuja con el bicho. Oh my god, punish. Pone barras. Ok, escape inmediato. Bueno, bloqueo, no se puede dejar abrir de Baraka. Crouching blow combo. Viene combo agrio. Pam, sin derecho a breakaway. Bueno, sí, ahí puede hacer breakaway, pero igualmente 32. Tenemos el cero con los bichos. ¡Bárbaro! Savage, wake up, battle, blow the cookies. Nicolás Tega sobó, dijo, manito, espérate, se va a sobar, fatal low, no estoy muerto todavía. Buscando ganar este round. Los bichos. El Sony. Los bichos, pero no like this. Yo creo que esa Divora debió usar el interactivo que está ahí y hubiese caído con patada cuando Baraka sonió y hubiera ganado eso. Pero no, señores, buenísimo el combate de espalda de Nicolás Tega. Se sobó fatal low, consiguió este round, está vivo aún. Yo con Nava, gracias por los beats, manito. Activo con Nava, con los donations. Jumping. Cuidadito, el jumping de parte de Bytrider. Los Zeru con los bichos, lo tiene en la esquina, consigue el troll. Pero se levanta rápido Baraka. Savage down 2. Y ahora sí tiene toda la ventaja aquí. What? Tiene toda la ventaja aquí. Divora. Cuidado. Consigue punish otra vez. Breakaway. Los bichos. Se acabó, señores. No, está vivo aún. Está vivo aún Cookies. Bloqueó muy bien Cookie. Viene punish. Está vivo aún Cookies. No hizo breakaway. Breakaway. Con otro combo se puede morir. Por no hacer ese breakaway, Cookies hace los combas. Sí, señores, lo tiene. Y ahora lo embarra para skate. GG's, dos combas en un. Oh my god. Yo, not like this. I told you, Rip, ¿por qué no hiciste breakaway, bro? La primera para Nicolás Tega. ¿Por qué no le hizo breakaway? You're not like this. Yo. Yo. Well done. Yo. Bárbaro. Bárbaro. Cookies time, gente. Two combos. ¿Cómo tú no le haces breakaway a Baraka? Un tigre que tiene un combo con damage overtime con la puya. Que si te agarra con otro punish, te va a matar, bro. O sea, grave error de parte del pana de Bolivia al no hacerle breakaway a Baraka, señores. No like this. Yo, qué fuerte, señores, qué fuerte. Así no. Señores, yo juego con Baraka, señores. Baraka no le pueden dar chance. ¿Y qué fue? ¿Yo no me puse a FK o qué? ¿Quién entró a la sala sin invitarlo? Porque la gente hace eso, señores. No hagan eso, por favor. ¿Quién entró a la sala sin invitarlo a interrumpir esto? Esa persona que entró
yo lo voy a banear de mi contacto y ya no vuelve a pasar. Aunque la sala yo la bloqueo para que solo hayan dos personas. No sé cómo este pan entró. Start online. Steve Rogers, yo, what the fuck? ¿Quiénes son esa gente, loco? ¿Quiénes son esos tigres que entran ahí? No entendía mierda. Y el pana lo sacó al otro pana, al de Bolivia, a Byte Rider. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vamos a invitarlo otra vez a Byte Rider. Miren, señores, yo bloqueo la colina para que nada más hayan dos personas. No sé cómo, qué fue que pasó, que pudieron entrar más personas. No entendí realmente. Creo que fue un error del juego, como que nos metió en otra colina o algo así. No entendí. Bueno, vamos a seguir con esto. Byte Rider. Invitado nuevamente los muchachos. Qué raro, qué raro. Porque como yo la sala la pongo que no puedan entrar más personas, eso estuvo súper raro. Eso estuvo súper random. What the fuck is going on con el juego y esa vaina. Esa vaina, loco. Mierda. No sé qué pasó ahí. Son hackers, lo leche. Well done. Yo, David, bienvenido a la familia Top City Game, bro. Gracias por el follow. Quieren hackear el hype por aquí, que es real. Pero adivina que nadie nos va a hackear el hype real de eso que hizo Cookies frito con salami. Baraka, Devora, Kotal's Colosseum. Ok, here we go, tenemos macho. Vamos a seguir con la vaina. Nicolas Tega arriba 1-0 sobre Byte Rider en una pelea que le hizo dos combats de dos rounds, uno con Fatal Blow y otro con Two Combos Cookies. Esta Devora jugó muy bien, pero el no hacerle breakaway a este señor Baraka fue un super error. Uy, lo abren, no hay barra para skate, tú supiste lo que viene. Combo feo, agrio, 37% de descuento. Tiene que bloquear el Sony de Baraka con el jumping. Cuidado, entra Devora, pone los bichos, los serum, el throw. Ok, los bichos interrumpen, va a seguir con el combo, pero wow, no siguió el combo. Vamos a ver, pone la bandera, extra daño de Baraka, pero lo agarra muy bien. Crouching blow. Oh my god. Y eso también hace daño overtime. Miren, la sangre de Baraka sigue bajando, Pero nuevamente tiene Baraka Fatal Blow. A ver. El throw, dice que no. Jumping de Baraka. Savage Down 2. Neutral Jump, throw, muy bien, muy bien. Los bichos. Pero está vivo Baraka todavía, ¡Ay, está vivo! ¡Ay, está! ¡No, yo, bro! Pero ¿y qué es lo que está pasando este muchacho? Lo tiene muerto, bárbaro. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Nuevamente. Le roban el round. Avarts Rider, lo agarran con Punish de Cookies. Savage Down 2. Cuidado, dice que no lo van a agarrar. Down 2 de Devora. Ponemos los bichos. El Neutral Jump. Nuevamente con la ventaja, Byte Rider. Siempre comienza con la ventaja, pero Baraka, tu Punish se la hace. Está buscando Baraka entrar. Entra nuevamente. No hay barra para Skate. Pum, pum, pum. Daño overtime. Miren eso, 44% de descuento y sigue bajando las. Dios mío, qué bachata. Nicolas Tega 2-0 sobre Byte Rider. Señores, yo espero que a Baraka le hagan buff cuando salga el otro parche, el 26. Please, boost Baraka, please.
Yo, gente, qué agrio, qué agrio. Comeback otra vez en el primer round. Se lo roban. Baraka to punish. 45% de descuento en la esquina. Daño, overtime. GG's. GG's. Dios. Dios, Dios, Dios. Cookie está... Cookie está... Está prendido, Cookies. Está prendido, Cookies. Round one, fight. ¿Qué combo? Siempre comienza con los primeros golpes este muchacho, ¿eh? Él juega muy bien con Deborah. Lo que pasa es que tiene que tratar de terminar a su oponente, ¿no? Pero su oponente se le está haciendo en el momento que él está casi ganando. Exacto, buenísimo antiaéreo. Él está jugando súper bien. Tiene combo feo. Capullita lo deja ahí en 30. Los staggers, el throw otra vez. Él está jugando perfecto. Mírenlo ahí, tiene toda la ventaja nuevamente. A ver si no deja que le hagan el comeback. Otra vez, se bloquea Baraka. Savage down 2, confirma con el 1. Cuidado. Ok, el interactivo. Adelante 4, down 1 la pullita. Throw, esta vez sí no se dejó robar el round. Excelentísimo. Sabes, Rey, tú no me salte, tú estás loco, el throw, lo bicho, viene combo, pam, pam. Le tenemos la esquina, te dejamos el restand. Cuidado, saltamos para atrás, caemos con el punish, muy bien, muy bien. Excelente, down one otra vez, lo traque. Los staggers, consigue el throw. Lo bicho. Wow, wake up, adelante 4. Throw de cookies, ahí en el tipo, dando mordida, Cuidado, cuidado con el tipo, atrás 2. Pullita, expande la barra, barradora de Baraka. ¡Ay, mi madre! Ahí viene la vaina. ¡Oh, no breakaway! ¡Yo, no breakaway again! ¿Por qué no hace breakaway? Esto es combo feísimo, agrio, de baratao. ¡Look at this damage, bro! ¿Por qué no hizo breakaway? ¡He's dead! 54% de descuento por guardarte las barras, señores. Más point para Nicolás Tega. ¿Por qué no le hace breakaway a Baraka? Yo, bro, no like this. Se prendió Baraka, consigue punish, lo tiene en la esquina, no hay barra para escape. Va a coger todo el daño y daño overtime, 44% de descuento y sigue bajando la sangre. Ok, consigue el down to crouching blow. Tira los bichos, está vivo aún. Consigue el throw, viene el combo, restart. Lo traque. Lo vieron y down to crouching blow. Ahora sí hace breakaway, pero ya tiene poca vida. Para blow, se soba. ¡Bálvaro, vi! ¡Dios! ¡Dios! Cuidado. Adelante 2-1-2, el Sonic de Cookies. ¡Uf! Consiguió el punish, pero no lo confirmó. ¡Y GG's! Señores, 3-2 arriba Chile. Nicolás Tega con Baraka. 3-0 se llevó esta Deborah. Con unas peleas cerradas. Close. Este Baraka con unos comebacks increíbles. Esto solo lo puedes ver aquí por la familia. Donde el hype es real, señores. Donde los 5 vs 5 son oficiales. Con el apoyo de todos, ¿no? Y se bendiga, familia, bro. Bárbaro, vi. Combat tras comeback, tras comeback, tras comeback con cookies. Yo. Bárbaro. Yo realmente no sé qué decir, pero jugó muy bien la Deborah. Tuvo muchos rounds ganados donde se lo quitaron, ¿no? Por pequeños fallos. Ahí dio una oportunidad de que le metan un combo con Fatal Blow y 54 de daño por no hacer breakaway, bro. ¿Guardarte la barra de defensa para qué? Yo, breakaway bloquea y tu oponente y estamos en otra situación. Señores, a Baraka hay que hacerle breakaway, señores. A Baraka hay que hacerle breakaway. Hay que gastar la fucking barra de defensa contra Baraka, gente. Gasten la fucking barra que se llenan otra vez. Yo no like this. Yo. Bárbaro, qué duro. Duro, duro, duro. Ahora venimos con Jisoo, con Josu, de Bolivia.
Y se va arriba a Chile. Se va arriba a Chile 3-2. Un Baraka de Chile que está prendido en candela. Vamos a ver. Legendary Ideas versus Josu. Del equipo de Bolivia, alguien que me diga si Josu no tiene problema de conexión, porque no se ve su pin aquí. No puedo ver su pin. Lo voy a invitar, pero cuando no se puede ver el pin de la persona, eso puede dar problemas. Esperemos que no. Pero se dan cuenta, el pin de él no se ve. Igualmente lo voy a invitar a Josu. Y ahí está la invitación. Está conectado por cable, perfecto. Esperemos que entre. Hype is real. Josu al parecer usa Collector. Vamos a ver si puede entrar a la colina. Wow, señores. Esa Deborah traía el hype, ¿no? Traía el hype. Lo tenía ahí el hype. Pero cookies, two combos, bro. Bro, two fucking combos. And GG's. That's it. Yo, ¿cómo va todo? Hey, George, ¿cómo estás? Hey, George, en la casa viendo. La gente tuya ganando. Hey, George, Chile. Chile activo. Qué bueno que te fue bien en los exámenes, bro. Qué bueno, qué bueno. Oh, my God. Mira, al parecer no puede entrar el Josu. El capitán del equipo de Bolivia que me diga qué podemos hacer o si él puede salir de la sala e intentar entrar otra vez. Porque es que a Josu... Ah, bueno, mira, él se salió. El pin de Josu ni se llega a ver. Ni se llega a ver. Que salga y entre para ver. Hey, Yor en el chat, exacto. De lo mejor de Chile, lo bulto. Hey, Yor, que lo queremos ver por aquí. Lo queremos ver por aquí próximamente en otro 5 vs 5 que le toque a Chile apoyando a su país, ¿no? Su equipo, su gente. Dice Loxney, el mejor de Chile, pero no va a torneos. Dios. Vamos a ver qué me dice el capitán de Bolivia. Dice que en el 5 vs 5 pasado no hubo problema con Josu. Pero esperemos que ahora tampoco. Pero nuevamente él salió de la sala y entró. Y no se ve su pin. Déjame salir yo a ver si soy yo el problema. O alguien del que esté en la sala que me diga si pueden ver el pin de él. Porque yo no lo puedo ver. Cuando sale así sin pin, es muy difícil que entre. Yo salí de la sala y entré. Vamos a ver si el pin de Josu lo puedo ver. Se queda como cargando. Cualquier cosa podemos pasar al siguiente jugador y mientras él resetea la conexión o algo así. Porque no. No me deja ver su pin. Vamos a invitarlo otra vez. A ver. Nadie sabe y entra. Me dicen que no tuvo problema en el 5 vs 5 pasado. Está invitado nuevamente. Te sale Deusov, el pin de él. Ah, pues conmigo entonces. Parece que yo no lo puedo ver el pin de él. Bueno, dice que está conectando a la partida. Esperemos que sí. Vamos a ver. Sí, parece que va a poder entrar. Perfecto. Ah, Legendary Díaz fue que entró. No, parece que no lo deja entrar, bro. T7G, bro, la familia. Yo, Dani, lo que tú dices, ¿seguimos con el siguiente en lo que resete el router o qué? Porque no lo deja entrar. Con todo el mundo hemos jugado bien, todo el mundo ha entrado, pero el pana no lo deja entrar. No hay Nesta en los 5 vs 5, no se da DQ, bro. Los equipos tienen suplentes. Si alguien tiene un problema, pueden buscar a otra persona. Por ejemplo, el equipo de México hizo una selección y tienen 10 jugadores para los 5 vs 5. Si alguien tiene un problema, llaman a otro y entra. El equipo de Colombia, que va contra Ecuador el 14 de este mes. El 14 es Colombia versus Ecuador. Tienen su equipo también más personas por si pasa eso. Bueno, me dicen que está reiniciando, que lo esperemos un poquito. Bueno, vamos hablando de lo que viene, ¿no? Se viene, señores, Rumble in the Jungle, Latinoamérica Sur. No sé si Heyor va a participar. Me gustaría, Heyor, que participes en ese torneo de Latinoamérica Sur. Será un torneo de 4 semanas donde
La primera semana clasifican tres. La segunda semana clasifican tres más. Y la tercera semana solo clasifican dos personas. Eso es Rumble in the Jungle Latinoamérica Norte. Y la cuarta semana va a ser de el top 8, la final, ¿no? Eso es lo que se viene. Miren eso. Rumble in the Jungle Latinoamérica Norte. Pronto por aquí por Top 7 Games, la familia. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene, ¿vieron ahí? Eso es lo que viene. Así que toda Latinoamérica Sur, espero que apoyen el torneo de Rumble in the Jungle en Latinoamérica Sur. Y ese torneo viene después del parche. Sabemos que el 26 viene parche, todo eso. Así que vamos a ver. Este muchacho está reiniciando su router. Vamos a ver si lo hace rápido para que sigamos con este torneo. Disculpe con este 5 vs 5. Así que todos los de Chile en este torneo pueden participar, ¿no? Viva la familia, dice hermano JGB Pro. Yo, gracias, hermano. Viva la familia. Viva Top 7 Games. Puede participar Bolivia. Así que espero verlos en los trajes. Ya vieron el trailer un par de veces. El coming soon. Yo, señores, recuerden seguir a Top 7 Games en todas las redes sociales. Dice un pana que si preordené Aftermatch. Manito, eso está ready ya. Well done. Yo, Obi7, ¿cómo estás? Está buenísimo. ¿El Aftermatch? Sí, bro. Obligatorio. Mira el fondito. Creo que este fondo animado de Aftermath solo lo tengo yo, o sea, no lo van a ver en ningún otro lado por ahora. Creo que solo yo lo tengo. Ahora mismo, miren ahí donde va mi cámara. Aftermath, Liu Kang, Raiden, Jansen, los dioses, los tigres. Nuevamente Josu entró y nuevamente no veo su pin. Déjame yo invitarlo a un versus conmigo a ver si puede entrar. Versus competitivo, forzado, a ver. Eso es lo que viene, ¿no? Aftermath el 26. Salen los tres personajes en modo historia y toda la vaina. Yo voy a jugar el modo historia en vivo por aquí, por Top 7 Games. Así que espero que ustedes vengan a disfrutar el modo historia conmigo en vivo, en español latino, por aquí. Por la familia. Eso está ready ya. Eso está ahí ya. Gracias a la gente de Warner Bros. Games por el apoyo a Top 7 Games. La gente de Uno. Mira, yo invité Versus si no puede entrar. Ese panel, al parecer, tiene problemas con la conexión hoy. Lo que sí podemos hacer es que él me invite, entonces. Que él invite a Legion's Idea y que me invite a mí, cada vez que nos deje ir con los límites, y que me invite, por favor. Vamos a ver si de esa forma se puede, si no vamos a tener que seguir con el siguiente jugador. Y que Bolivia vaya buscando otro jugador que sí pueda jugar. Porque al parecer, Josu tiene problemas. No sé por qué. Y hay días que está caliente con Cookie. Vamos a avanzar con esto, gente. Yo, Josu, si puede, invítame tú al King of the Hill. Invítame a mí y hay días. A ver si podemos entrar así. Que ha pasado a veces que así sí puedo entrar. Y vamos a esto. Dale, invita. Si alguien está escuchando, que le diga al pana que me invite a mí y a Ideas. Bro, no veo su pin. Dile que me invite a mí y a Ideas. A veces así yo puedo entrar. Pero yo no veo su pin, bro. Vamos a ver. Si me va a invitar el pana o que lo que, no está bajando el hype por aquí. ¿Qué es lo que pasa con Bolivia? Josu. Los nombres de los que juegan por cada país te lo puedo decir. Y ya hay algunos eliminados. Está 3-2 arriba. Ahí me invitó. Lo voy a dar a aceptar. Espero que sea quien nos dejes, a Torre de la Colina. Vamos a ver si me deja entrar. El equipo de Bolivia tiene sus jugadores y me imagino que tiene un jugador más por ahí para si una gente no puede entrar. Esa selección la hizo Danilo de Bolivia, con la comunidad de Bolivia. Adelante va Chile ahora mismo ganando Chile.
No me deja entrar a la partida. Lamentablemente vamos a seguir con el otro jugador. Con Deus Sof. No me deja entrar, bro. Voy a tener que seguir con el otro jugador en lo que tú buscas otro jugador. Voy a tener que seguir con Deus en lo que tú buscas otro porque no conecto con él. Adelante va Chile. Sí, sí, pero el reemplazo iría después de Deus, porque no puedo parar el streaming, no podemos parar en lo que tú buscas un jugador, no podemos pararnos media hora o 20 minutos, bro. Por eso siempre tienen que tener la lista ahí. Vamos con Deus. Deus que entre, por favor, está Deus. Oye, Legendary Díaz y Josus parece que sí se pudieron conectar, pero yo no puedo conectar con ellos. Entonces vamos con el siguiente, en lo que buscan el reemplazo. Sería Deus. Deus sí está aquí y sí puedo ver su ping, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con Deus. En lo que Bolivia busca un suplente para Josu, porque Josu al parecer tiene problemas con la conexión. Yo no lo puedo ver. No puedo ver su ping. Mientras que de Legendary ID así y también de los otros, miren cómo entro sin problema. Entro Legendary ID. Deus, por favor que entre. Ahí entró Deus. Bien, sin problema. Aquí tenemos el siguiente. Deus, que iba a ser el último de Bolivia, pero por problemas que tiene Josus, va a tener que jugar antes en lo que Bolivia busca un suplente. Recuerden, señores, en los equipos siempre tener 5, o sea, es 5 versus 5, pero siempre es bueno tener un sexto jugador o un séptimo por ahí, a cuarta, por si pasa algún inconveniente con la conexión de alguien. Señores, para el torneo de Latinoamérica Sur se recomienda que tengan conexión por cable, por Wi-Fi no se acepta, es baneado. Wow, ¿Deus va a usar Spawn, bro? Cuando su país está abajo. 3-2. Spawn contra Baraka. Bueno, gente. No sé qué decirle aquí. Vamos a ver qué tal le va. Rumble Millón Latinoamérica Sur se viene ya. La familia. Vamos a seguir con los matchups. Here we go. Spawn versus Cookies. Tony. Intenta entrar ahí. Buenos bloqueos de parte de Nicolás Tega. Uy, lo abren con esos chimis del 1-1 de Baraka que son buenísimos. Breakaway de inmediato. Barredorita de Spawn que es muy buena. El Sonic que es rápido. Uf, le tiró el segundo. Ahí intenta entrar. Buenos bloqueos de parte de Nicolás Tega. Consigue el punish. Cuidado, ¿no? Barredora. Buena, buena. Las cadenitas. Spawn, un personaje tan esperado, señores. Y es tan poco jugado Spawn. Son pocos las personas que usan Spawn. Luego de tanto hype que había con el personaje. ¡Wow! ¡Qué punish! Y viene combo feo agrio. 37. Y con otro punish se va, ¿eh? Cuidado. Se bloquea muy bien. Down one. Consigue la capa. Final blow, pero lo falló. Y yo, GG. ¡Wow! Inmediato el breakaway de parte de Nicolás Tega. No cogió nada de eso. Falló el fatal blow. Ahí. Deus. Qué problema. Punish. No barra. Viene el daño. Feo. 37. Cuidado. Ok. Power 4. 1-1. Pero se están comiendo ese 1-1 de Baraka. Y se lo está llevando el Deus. Este cookies de parte. ¡Oh! Down to Crouching Blow. GG's. GG's. La primera para Nicolás Tega, señores. Pico adelante, Chile. Está bien caliente este Baraka de Bloody Heat. Está bien caliente este Baraka de Bloody Heat, mi gente. Demasiado caliente está el tipo. Demasiado caliente. Bloody Heat in the house. Nicolás Tega. Chile in the house. Están activos los chilenos. Están súper activos los chilenos. Luego que comenzaron perdiendo 2-0, Baraka. Scorpion. 2-0. Dice alguien que con Baraka juega cualquiera y le gana. Bro, pero tú estás hablando como que Baraka es ese. Baraka no está roto, bro. Lo único que Baraka tiene es daño. Baraka tiene muchísimo macho malísimo en el juego. El personaje no es top tier.
Ejemplo, en los torneos no ves tanto Baraka. Yo que hago muchos torneos, que comento muchos torneos, veo pocos Barakas. Por aquí mismo, los 5 vs 5, Baraka solamente acorazado, este muchacho y Dante. Pero todo el mundo se va por un Liu Kang, por una Jackie, por una Cetrion, por un Johnny Cage. Y ahí sí estamos hablando de personajes no buenísimos. Buenos bloqueos. Esto es lo que tiene Baraka, ¿no? Esos punish, que no hay barra. 39. Ok, lo tiene en presión. El 1-1. Ok, adelante 2-1-2. Cuidadito, intenta abrirlo con el low. Down one de Scorpion, lo vieron. Combo time, here we go. Chop. 38% de descuento. Round two. Dios. Fight. Dios. Oh my god. Cuidado. Chompy otra vez. Consigue throw. Se levantamos. Para. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Cookies time. 4-3-4. Flawless block. Excelente, Nicolás Tega. Crouching block combo ahora de parte de Deus. Get over here. Se va por el optimal. Exacto. Crouching block combo. 49%. Más daño over time. De parte de Scorpion. Barre Dorita. Se castiga. No, pudo castigar. El teleport cancel. El throw con el kunai en el estómago de Baraka. Baraka con el traje, ¿no? De los tigres de Quan Chi. Teleport savage. Overhead. Forward 2-1. Adelante 4. Cuidado. GG's. 2-0. Por favor, que el suplente que están buscando de Bolivia vaya llegando rápido, porque este Baraka lo está haciendo rápido. Lo está haciendo flash. Two combos. Next. Two combos. Está dando problemas de tipo, loco. No like this. Bolivia tiene que despertar, ¿eh? Tiene que despertar Bolivia. Tiene que despertar Bolivia. Porque este cookie. Flash, two combos. Se acabó la mano. GG's. Well done. Sure Proof, gracias por el follow, bro. Bienvenido a Top 7 Games, la familia. Donde el hype es real. Cookies, two combos. Se le está haciendo a Bolivia. Bolivia comenzó muy bien. Get over here. Este 5 vs 5 yéndose adelante 2-0 sobre Chile, pero llegó Nicolás Tega de Bloody Heat con Baraka. Parece que la gente de Bloody Heat sabe usar muy bien a Baraka, porque Eternal también lo usa, ¿no? Eternal también usa Baraka, a Giras. Parece que los Bloody Heat están seteados con cookies. Jumping Kid. Teleport, no expande la barra, intenta abrir con el low. Corredora. Y este es un matchup que, por ejemplo, yo que odio mucho Scorpion, obligatoriamente le juego con cookies. ¿Por qué? Porque digo, bueno, Scorpion es un jugador que va a echar hacia atrás, que va a intentar no hacer teleport. Si yo me cubro bien, le voy a hacer buen daño. Si lo agarro, le voy a hacer buen daño. Y por eso le uso a Baraka. Pero aquí con toda la ventaja de Usopp, ¿eh? Buen round, ¿eh? Diciendo, aún estamos vivos en Bolivia. Se va a meter el level de la NASA. Ok, 4-2-1-2. Wake up. Throw. Agárrate de ahí. Super caliente. El cookies. El jumping kick. Hueco savage. Así. Quedamos bien. Hacemos chip damage. Baraka. Iba a interrumpir, ¿eh? Consigue el teleport ahora, tío. Muy buena. Así, matizazo. En la espalda. Throw. Spam de la barra. Breakaway inmediato. Cuidado que ahora Cookies tiene para blow. No llegó ese groove here. Hay buen punish y esta va a ser... No, breakaway. Breakaway. Disculpe, que no se ha acabado. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡No se ha acabado! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Wow! Bien, bien, bien jugado por Delf. Aún sigue vivo. 2-1. ¡Wow! Savage Brutality. Mochao en dos con la espada. Baraka.
2-1, Delph dice que Bolivia aún está vivo. Aún está vivo Bolivia. No bulto. Este traje de Scorpion, ¿quién tiene? ¿Es de esta Combat League o de la Combat League pasada? No recuerdo. Creo que es de la Combat League pasada, ¿no? El traje de Scorpion moreno. Ah, es de ahora. Ah, ya se terminó la Combat League. Wow. Porque Scorpion. Recuerdo que los trajes te lo dan cuando se termine el Combat League. Es de esta Combat League. Ok, perfecto. Machete, ¿qué es lo que es? Team Wolf, ¿qué es lo que es? Está con shit. ¿Cómo así con shit? O sea, no ha terminado la liga y ya él tiene el traje. ¿Cómo? ¿En Play 4 puedes hacer eso? No sabía. Pero over here, no. Mirando hacia atrás. Cuidado, ok. Pero over here, machetazo en la espalda. Deus aún está vivo. Consigue el teleport. Down 2 para hacer extra daño. El jumping. Pero vienen los combos de Baraka. Nueva barra para hacer skate. Combo time, here we go, con los chop, 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 chop. 37, otro teleport salvaje. Get over here, ven acá, manito, machetazo en la espalda. Tranquilo, adelante 3. Lo vieron. La confirmación de Baraka va a ser agria. Ahí está, más daño. Power fall, 1-1. Down 1, los staggers de Scorpion. Se sobó Fatal Blow salvaje. Oh my goodness, Savage Fatal Blow para llevarse este round deal de Bolivia. Round two, fight. Ok. Vamos a ver, Savage down 2. Troll dice que no. Oh my god, Cookies. Savage Teleport, Breakaway, intenta abrir con el lobo, nos bloquea de Cookies, excelente el Punish, de parte de Nicolás Tega, Optimal Combo, 37, barredorita, chop, 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 Crouching Block Combo, buenísimo el Punish de parte de Deus, Get Over Here, Pam Pam, en la espalda, 40, ya no hay Fatal Blow, para hacer comeback, necesita otro Super Combo, mucha vida le queda todavía. A Cookies. Get over here. Sonic. Cuidado con ese Sonic y los teleports. Oh, what? Yo, desesperado, Dio. Más point para Nicolás Tega para ponerle otro número a la bandera de Chile. Final round. Fight. Overhead. Vamos a morderte un pie ahora. Y vamos a morderte un pie, vi. Arredorita. Cuidado con Cookies. Adelante 2-1-2. Buscando la presión. El salto en crossover. 1-1. Sí, lo tiene activo ese crushing blow todavía para hacer más daño. Por suerte, tenía ese crushing blow todavía. Y el otro también, señores. Pero 30% de daño. ¿Por qué gastó los dos crushing blow en ese combo para hacer tan poco daño? Vamos a ver. Cookies. Buscando entrar. Savage Teleport y lo vieron. Down 2 crushing blow. Viene combo feo. Agrio. Pero súper. Agrio, 50% descuento. GG's. 4-2. Arriba Chile. Bueno, señores. Nicolás Tega ha arrasado con el equipo de Bolivia. Queda un jugador, ya me dijeron que ya está el suplente. Galore Metal se llama el siguiente jugador de parte de Bolivia. Increíble, señores. Este muchacho vino con Baraka a romper. Cookie Time. Combos feos, super agrio, así de baratado. Los Stagger del 1-1. Yo, bro. GG's, bro. Bien jugado. Dice Fernando Garay que porque él no puede jugar así con Baraka. Pero yo juego así, bro. Pues tú también puedes. Ok, está aquí. Galore Metal, está aquí. Vamos a invitarlo a Rey de la Colina. Carolina Metal sí tiene buena conexión, perfecta. Ping en verde y toda la vaina.
Entonces, Legendary Ideas tiene que salir del King of the Hill para invitarlo otra vez. Yo, GG's. Yo, what's going on, bro? Oh my god, oh my god. Tan savage su tipo. Este va a ser el último jugador de Bolivia. Por favor, Legendary Ideas, que salga del King of the Hill. Tiene que darlo todo por su país aquí. Porque está feo para la foto. Está feo para la foto, el tipo. Bolivia está en problemas. El tipo tiene que dar todo, todo, todo por su país aquí. Tiene una responsabilidad muy grande encima ahora mismo. Una responsabilidad grande encima. Ya entró Garol, entró Metal. Bolivia versus Chile, este 5 versus 5 está increíble, señores. Recuerden que por ahí viene, este domingo creo que vamos a tener 5 versus 5 de Honduras versus Puerto Rico, este domingo, si Dios quiere y así lo permite. Por ahí se viene un 5 versus 5 de República Dominicana versus Florida. Y por ahí se viene también un 5 versus 5 de Argentina versus Brasil. Señores, hype is real. Por aquí, no cotorra. Hype is real. Tournament. Here we go. Round one, fight. Nicolás Tega versus Gallery Metal con Liu Kang. Llegó el chinito. What the? Llegó el chinito. Paraguay versus Uruguay tienen buena conexión. Si es así, se arma, bro. Uno, Sony, patá, patá. Wow, entró con patá, patá. Tenía punish para Crunching Blow, no, lo dejó en la esquina. Y donde quiero meter ahí, donde le gustan los staggers a Liu Kang. Mira que Baraka no coge nada de eso, con ese 1-1. Ahí está el Sony, The Cookies. Buen dash hacia adelante y el throw. De parte de Galore Metal, consigue el Crunching Blow, eh. Tiene toda la ventaja. Otro throw más luego de el golpe al aire. Bien jugado por Galore Metal, increíble. Bien jugado, bien jugado. No se puede confiar aquí. Flawless block y toda la vaina. Pero que tenemos el nivel. Fuego salvaje. That one. Cuidado. Este Liu Kang sí lo vimos no haciéndole flawless block. Adelante 2-1-2 de Baraka que se le hace flawless block. Y los staggers de Liu Kang. La patada bicicleta. Expande la barra. No tiene presión en la esquina. Los puños. Salta Baraka. Sale de la esquina. Y adelante 2-1-2. Cuidado, down one. Uy, iba a buscar el throw, pero no. Down two, crouching blow. Necesita el breakaway. Cuidado, el Sonic the Cookies. Pero entra. Pata bicicleta. Lo pone, ¿no? El factor para el blow, pero también el punto. ¡Ay, el punto de morirse! Pero no tiene barra para escape aquí. Y sí, señores. Viene combo feo agrio. 50 y pico de daño. Y eso es lo que tiene de vida. 50 y pico de vida le quedaba. Y esto le va a quitar. Bueno, 49, creo que 48. Le queda un poquitín de vida todavía a Liu Kang. Baraka con el Sonic doble para hacer... Guatá salvaje desesperado. No, señor. Bien bloqueado de Nicolás Tega. El Guatá. Y buenísimo el comeback de parte de Cookies. Excelentísimo. Vamos a ver fuego de Liu Kang. Fuego viene a quemar. Cuidado. Ok, entramos para esta bicicleta. Entramos otra vez, pata bicicleta, manito, crouching blow, lo tiene. Ahora sí, toda la ventaja. Y ya no hay para el blow, pero adivina qué. Él hace daño sin eso. Baraka no necesita fatal blow. Fatal blow no lo necesita para hacer comeback. Baraka solo necesita dos punish. Tiene que cuidarse aquí, Liu Kang consigue el throw. Ok, lo tiene en la esquina, donde lo quiere para los staggers. No, pero echa hacia atrás. Va a querer soñar y no, mala idea. El forward for the cookies. Throw dice que no cookies. Oh, pero obligado que él quiere agarrarlo. Buen throw. Y sí, señor, la primera para Galore Metal. La primera, señor. Galore Metal vino a darlo por Bolivia aquí.
El tipo dijo, manito, Bolivia todavía vino, todavía nos queda algo, ¿ves? Se está bregando con Liu Kang. Picamos adelante con la primera, que es súper importante. Y en realidad nosotros lo que queremos es empatar el marcador. Tenemos que ganar dos. No es fácil, pero esa es la cotorra que él me está dando. Vamos a ver si es verdad que lo pueden conseguir, ¿sí? Porque... Bien jugado ese Liu Kang, bien jugado, bien jugado. Pregunta uno que si puede entrar México. Sí, México ha jugado sus 5 versus 5 por aquí y ganó el primero contra Costa Rica. Y estoy esperando la confirmación del equipo de México porque realmente la gente quiere verlo jugar, pero el señor encargado del equipo del 5 versus 5 de México no me ha respondido. Estoy esperando respuesta. Voy a tener que tirarle y caerle atrás, a ver. México en la casa, pero sí, México, well, México ha jugado por aquí. Joe Rice, gracias por el follow, Bri. Ray RDSD. Yo, bueno, bien. Oh, y no olvidamos de Cookies. Ya venimos con Johnny Jaula. Johnny Jaula. A diferencia de Cookies, Johnny Jaula sí es ese tier. Pero no tiene ese daño que tiene Cookies, pero tiene esos buenos strings, esa patadita. Eso, que tiene un hitbox buenísimo. Aquí tenemos pelea de top tier, señores. S tier match. Patá, patá. Ahí entra Johnny K, las limonadas. Cuidado, presión en la esquina de Johnny, que le encanta. No sabe cómo salir de la esquina Bruce Lee. No antier, Johnny K cae con sus golpes. Fuego de Liu Kang, más fuego, limones. Tiene la ventaja del Sonic Johnny K. Va a tirar limones, tiene la ventaja. No pierde nada, con Sonial tiene la ventaja. Y ahí lo tiene en la esquina, lo vio rodar, sí señor, en la esquina. Cuidado, oh, buen throw, escape fallido. Cuidadito con los throws de Liu Kang. Oh, entra Liu Kang, patá bicicleta, expande la barra. Cuidadito, el jumping, el neutral. Oh, down one to Liu Kang. Se sobó feo ahí, le saca el dedo en la cara a Liu Kang. Johnny Kang es fresquísimo, ¿eh? Álvaro. Entramos otra vez, patá, patá. Down one, ven acá con el throw, dice que no. Oh, no, anti-air, se come el combo. Cuidadito. Ay, va a tirar fuego, pero adivina qué. Tiene la ventaja otra vez. Limones se te va a tirar, vi. Y ya. Oh, intentó meterse ahí. Consigue el punish. Johnny Cage. ¿Tienes un problema? Johnny Cage. Y Johnny. 1-1. 1-1. Johnny Jaula wins. Johnny Jaula wins. Bueno, soltó a Cookies, soltó a Baraka, vino con Johnny Cage y consiguió empatar el marcador 1-1. Este es el último jugador de Bolivia. Tiene que darlo aquí todo. Jugó bien con Liu Kang, pero va a buscar cambiar el jugador. Vamos a ver, va a buscar cambiar el personaje. Está pensando en quién elegir, si seguir con Liu Kang o cambiar a otro personaje. Pensando en Cookies. Vamos a ver. Cookies que le ha hecho mucho daño mental a Bolivia el día de hoy. Son ya Blade. Bueno. Johnny solo se está riendo, mirándose al espejo. Y es Johnny. Liu Kang. Ok, Liu Kang. Tournament. Liu Kang, parece que ese es su main, Liu Kang. Here's Johnny. Round one, fight. Limones, el fuego de Liu Kang. Otra vez, fuego. Fuego, pero los limones de Johnny están con la ventaja ahora mismo. Intenta entrar. Ese Choryuken en el aire. Oh, casi que iba a entrar para el punish Liu Kang, pero entró un poquito apresurado. Johnny K sigue con la presión. En la esquina lo empuja con el down three. Cuidado, las pataditas de Johnny Jaula. Va a buscar abrirlo. La presión de Johnny es infinita en la esquina. Lo vieron rodar el throw. Este personaje, señor Johnny Cage, por algo es ese. O sea, el personaje tiene una presión en la esquina y donde sea. Y tiene unos auto chimis y unos auto neutral. Él juega solo automático. El neutral de Johnny Cage es buenísimo. Buen punish. Limones. Esa patada que avanza de Johnny Cage, eso es lo que hace que este personaje tenga
un neutral game automático. Esa patada y la que él abre con el low es increíble. Se lleva la victoria aquí Nicolás Tega. Round two. Entra otra vez, expande la barra, Johnny Jaula. Los puñitos, tranquilo, intenta entrar. Se mueve Liu Kang. Ahí, da un ancho Liu Kang, quedamos bien. Patá, patá, fuego. Fuego otra vez. Liu Kang, que es un personaje de ese tier, así mismo como Johnny Cage. Pero que hemos visto últimamente en los torneos que solo Ninja Kill la gana con él. O sea, tú no ves otro Liu Kang y que ganó un fulanito con Liu Kang en un torneo. No. El personaje se conoce muy bien cómo juega Liu Kang, ¿eh? Ya lo conocemos muy bien y aunque sea top tier, pues la gente ya no le grita tanto. Ahí está el jumping y se lo está llevando el Devil ahora mismo con toda la ventaja de Galore. En problemas, sí señores, 2-0. Arriba, Nicolás Tega. Well done. Gracias por el follow, mi hermano. Bienvenido a la familia Top 7 Games, bro. Raciel. Well done, bro, well done. Bueno, se lo está gozando todo el mundo este 5 vs 5 de Bolivia vs Chile. Con toda la ventaja. Chile arriba ahora mismo. Señores, 4-2. Y en match point para ganar este 5 vs 5 por aquí por Top 7 Games, donde el hype es real. Johnny Cage. Señores, fuerte. Sonya Blade. Fuerte. Pensando en Sonya Blade, Johnny Blade. Jackie Briggs. Jackie. Tipo está buscando opciones ahí. El tipo está buscando opciones. Ok, tenemos la pelea aquí activa. ¿Qué va a pasar con Bolivia? ¿Va a poder empatar el marcador Galore Metal 2-2? ¿O esta va a ser la victoria para Chile? Vamos a ver. Comienza con toda la ventaja Nicolás Tega, señores. Está en problemas serios. Está en problemas serios. Consigue punish. Con la morena lo va a llevar. Con el suple para la esquina. Buenos bloqueos de parte de Nicolás Tega. Ok, se movió cuando no debía. Vamos a ver. Voy a buscar el antiaéreo, pero le da ese puño de Johnny. En la cara. Las patadas. Cuidadito. Intenta abrir con el mid. ¡Ay! Eso se castiga. ¡Wow! No pudo entrar Johnny K ahí. Ganó el metal con para el blow. Solo necesita un punish, pero no. El dash hacia adelante y el throw. De parte de Nicolás Tega. Limones. Down one. Vamos a buscar los two frames. Ok. Punish para el blow. Bien jugado. Esta es para Nicolás Tega. Digo, para Galore Metal, disculpen. Está buscando Galore empatar el marcador. ¿Podrá conseguirlo? Véalo hoy por Top 7 Games, la familia. Donde el hype es real, bro. Ok, throw. Johnny Cage. ¿Tienes un problema? Johnny Cage. Is Johnny. El jumping en crossover lo abre, pero no confirma, señores. No confirma luego de ese punish. No, antier, entra Johnny K con ese jumping. Ese jumping de Johnny K, tú crees que no te va a dar y tú intentas hacer y te da en la cara. Match point para Chile. Match point para Chile, señores. Chile está a una más para ser campeón de este 5 vs 5. Por aquí por Top 7 Games, bro. Ok, lo tenemos. Ven acá, Shadow Kick. Limones. Entramos otra vez. Hype is real, los limones. ¡Cuánta ventaja de vida, señores! Lo tiene en la esquina. Buen antiaéreo conecta.
Vamos a ver si puedo hacer el comeback. No, dice Johnny Cage que no, que viene la presión infinita en la esquina, viene la patadita. Down one, down one. Se acabó, manito. GG. Combo time. Here we go, Johnny Cage. Y Chile es el campeón de este 5 versus 5, derrotando a Bolivia 5 a 2. Bien jugado por Nicolás Tega, Johnny Cage. Increíble cómo jugó Nicolás Tega con Baraka y cómo cambió a Johnny Cage y pudo seguir ganando. Chile estaba 2-0 abajo y llegó Nicolás Tega del Team Blue the Heat a encargarse de todo el equipo de Bolivia. De verdad que increíble pelea, increíble 5 versus 5, muy bien jugado. Recuerden que se viene Latinoamérica Sur. Participar todos estos países del sur.